del himno de la República de Nicaragua, como también de Costa Rica, en este escenario con una muy buena cantidad de público. Y ahora sí repasamos, chicos, la formación de la selección de Costa Rica. Sí, señor, la selección de Costa Rica va con Noelia Bermúdez en la puerta número 1, 6 para Carl Sánchez, 7 Melissa Herrera, con el 8 Daniela Cruz. Y Gloriana Villalobos, la gran figura de la selección, es el 9. Otra legendaria, gran figura, Shirley Cruz con el 10. 11, Raquel Rodríguez. Lixi Rodríguez, el 12. 14 para Priscila Chinchilla. El número 15 lo lleva Stephanie Blanco. Y Katherine Alvarado, el número 16. La formación de la selección de Costa Rica, Cristian, y las referees son las siguientes. Sí, las referees de este compromiso: Glenda López de Guatemala, asistido de Stephanie Fortín de Canadá, Stephanie Jensen de Jamaica y Lucila Venegas, la cuarta silbatera de México. Detalles adicionales en parte baja de Leo Hernández. Sí, Cristian, bueno, ya en este momento se están alistando las muchachas, tanto las de Costa Rica como las de la selección de Nicaragua. Ya lo apuntaba usted, ¿verdad? Un público que se acercó acá, que está dejando una foto a pesar de la lluvia que se hizo presente hace unas horas acá en Alajuela. Sin embargo, en este momento ya tenemos una noche bastante bonita y la lluvia se fue completamente, por dicha, de acá de la ciudad de Alajuela. Detalles importantes que destacar de la selección de Nicaragua para aquellos que tal vez no conocen tan a fondo las muchachas que juegan acá, y es que la mayoría de ellos juegan en UNAM de Managua, el equipo precisamente que Saprissa Fútbol Femenino le ganó en el Interclubes de UNCAP. 5 de las nicaragüenses que están en este partido son legionarias, así que veremos un muy buen duelo de muchachas que ya se conocen, tanto las de Costa Rica como las pinoleras. Y Costa Rica, que está estrenando su nuevo uniforme, muy bonito, por lo menos aquí a la distancia. Lo estamos observando acá con las tomas de nuestros compañeros. Muy bonito el uniforme de la selección de Costa Rica para este compromiso. Reunida las jugadoras de la selección nacional, que forman con un grupo bastante ofensivo para este compromiso ante la selección de Nicaragua. Recordándoles que hoy Costa Rica contra Nicaragua, el domingo El Salvador contra Nicaragua, y el martes por la noche, aquí también, solo que será a las 7 de la noche, el partido entre Costa Rica y la selección de El Salvador, clasifica una hacia la siguiente fase de este preolímpico de la CONCACAF, ya cuando se va a venir a México, Estados Unidos y la selección de Canadá, lo mismo que las selecciones del Caribe. Todo listo, todo preparado. Vamos, muchachas, vidas positivas para este compromiso. Aquí está Francisco Chico. Señoras y señores, todo listo, todo preparado en el estadio Alejandro Morera Soto. Va a mover la pelota élite de Payo en la selección de Costa Rica, la referee. Glenda López de Guatemala va a pitar el juego. Ya se va a iniciar aquí en la Catedral del Fútbol. Siguen cayendo gotas todavía del techo del estadio Alejandro Morera Soto, la cantidad de lluvia que cayó esta tarde. Todo listo, ya las asistentes están colocadas, quedan segundos nada más para que sean las 8 de la noche. Aquí está la referee guatemalteca esperando la señal desde el costado este del estadio Alejandro Morera Soto. Ahí está el delegado, bueno, hay un hombre y una mujer ahí, la delegada, la que le va a dar la orden a la referee para que arranque el juego. 8 en punto de la noche, señoras y señores. La selección de Costa Rica va a jugar, va a mover Raquel Rodríguez. Ella es Sibeli, por cierto, cumpleaños ayer, don Sibeli Rodríguez Recio. Pita la referee. Silencio. Arranca el juego en el estadio Alejandro Morera Soto. Primera pelota por la banda. Saque lateral, Cocique, que va a cobrar la selección de Costa Rica. Viene para el cobro, desde la banda lateral de la derecha, Carlos Sánchez. Hola, Carol. Toquecito en corto para Raquel. Perdieron el control de la pelota, pero atrás viene para reponer sin ningún problema la selección de Costa Rica con Carlos Sánchez. Toca para Noelia. La élite de Payo en el Noelia, la tira arriba. El servicio bueno por derecha ahora para Melissa Herrera. Melissa tiene la pelota. Va a tocar con derecha Melissa. Ya la dio. Aquí la están tocando atrás en zona defensiva para Carlos Sánchez. Carlos va a tocar otra vez por derecha, primer toquito, el toquecito del corto para Melissa, vuelve otra vez para Carlos Sánchez. Encuentra camino difícil por ese sector de la selección de Costa Rica. Ya lo tocaron al medio del campo, Alonso Rizzo,
del Cruz. Cambia con la lateral de la izquierda. Allá llega Priscila Chinchilla. Tiene la pelota, la devuelve. Viene el centro, buscando a Raquel Rodríguez, rechazo defensivo. La pelota queda siempre ahí, su equipo la debe pelear Gabriela Chinchilla. La pelea en el área, la gana, la toca arriba, ya se la quitaron. Volvemos a ganar ahora Raquel Rodríguez, toca atrás para Chile. Chile Cruz tiene el panorama, la toca atrás, se apoya en el medio del campo, abre con la por derecha. No pudo llegar aquí la pelota de despeño, Daniela Cruz. Se le pidió con la banda Cristian. En la primera llegada del equipo de Costa Rica, apenas en menos de 2 minutos de juego. Tiene un equipo bastante ambicioso en zona ofensiva, la selección de Costa Rica, que prácticamente coloca un bloque ofensivo donde hay 5 o 6 futbolistas con esa capacidad de poder llegar hasta el último cuarto de cancha. Melissa Herrera, Gloriana Villalobos, Priscila Chinchilla, Raquel Rodríguez y obviamente Chile y Cruz, que son las que conforman ese eje ofensivo de la selección de Costa Rica, tratando de eliminar el peligro lo antes posible en la portería de la guardameta Ángela Gutiérrez. Melissa Herrera intentando abrir servicio con la izquierda, buen trazo ahora para en la jugadora. Atacante, justo era la máxima goleadora del torneo de primera división de fútbol femenino, Cristian, atacante integrante del CODEA Liga Deportiva de la Provincia. Sí, que ha tenido una muy buena temporada, Priscila Chinchilla, y junto con María Paula han sido las 2 jugadoras que han destacado con más gol durante el transcurso del campeonato y que han generado muchísima atención siempre en el último, en el torneo local, y que creo que hoy van a ser una dupla importante junto con Raquel Rodríguez, que se va a mover siempre ahí al frente del ataque para ser la jugadora del ataque de Chile Cruz. Muy largo el servicio para Priscila Chinchilla, se fue la pelota por dominar, se la saca de puerta Grupo Mutual. Grupo Mutual con respaldo y garantía del Estado. Saca de puerta ya, la tiene la nicaragüense Sheila Flores, extiende servicio por derecha Sheila, el bueno ahora. Intentaba el trazo por derecha aquí Elizabeth Arcia, la pelota se pierde por la banda, saque lateral Cosique. 55 años celebrando juntos en Cosique. De Arcia le pega largo por derecha, rozó la jugadora costarricense, el balón se pierde por la banda. El saque lateral para la selección de Nicaragua. Adrián, el público sigue ingresando y estoy claro de que aquí hay poco más de unas 2.000 personas en el estadio, una muy buena entrada para este compromiso. Sí, correcto, la entrada tenía un valor, o tiene un valor más bien de 2.000 colones, nos informaba la oficina de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol, que de previo se habían vendido solamente 100 entradas, o sea, estas de las personas que están ingresando en este momento son compradas acá o por supuesto por specialticket.net, pero solo se habían vendido 100 de previo al día de hoy. Y veo las puertas, chico, porque de hecho hay 2 entradas nada más, 2 graderías habilitadas, en la del sector oeste y la del sector sur, y observo los portones y la gente sigue constantemente ingresando aquí a la entrada del estadio Alejandro Morelos. Dicen en aquella nave, en la tercera nave, comenzando en las primeras 6 gradas, conté 60 personas. Unas 2.000 personas perfectamente. Yo creo que suma más de 2.000 personas la asistencia. Sigue con la mujer que se va a correr allá. Cuidado, llega Costa Rica. No pudo tirar, la tiene Raquel. Raquel no pensó. Muy arriba para Chile Cruz. No pudo alcanzar la pelota. Viene para ganar la Lixi Rodríguez. Va a meter al centro de Lixi. Ven, centro arriba. Se la dejó ya. Que la mujer es un chorrito, chorritos. De la gente ingresando a la gradería sur y a la gradería oeste de Morelos. Es una muy buena cantidad de público y ojalá que, así como lo hemos hecho durante todas las noches de los viernes acá en TDMás, en la Liga Femenina, donde ustedes pueden observar los partidos de Codea La Cuerda, de Moravia, Clubes por el Lidero, también del Saprissa Femenino y de Lima Escazú. Ojalá que esas noches de los viernes sigan siendo la noche del fútbol femenino, como lo tenemos acá en la pantalla siempre. Iba por la pelota, entre de Paño y Marta de Silva, no puede alcanzarla, se le pierde por la banda, saque lateral para la selección de Costa Rica. Pero atrás en zona defensiva, el trazo largo al frente, buscando a Gabriela Chinchilla, la encuentra en Gabriela Quinta, la marca otra vez, y queda también la toca de los servicios para Chile Cruz, de Chile al aro. Llega muy bien Chile, salta la marca de la futbolista número 13, de Jorceli,
Tiene que ver la repetición a Curazao para vivir mejor. La vamos a tener en cualquier momento. Está la repetición, Chile muy bien. Claro, penal. Por supuesto. Clarísima la falta de penal sobre Chile Cruz, que engancha con esa destacadísima pierna derecha que tiene Chile. El balón que va hacia adelante y Jorceli Humbert es la que le comete la falta de penal. Era clarísima para Costa Rica. Viene ahora Raquel, se lleva la pelota, se viene el área, va por la izquierda. Ya la cazó sin ningún problema aquí. Elizabeth Arcia le quita la pelota, la tira arriba, viene para recuperar inmediatamente la selección de Costa Rica por parte de Catherine Alvarado, la tira arriba, la buscaba. Aquí la gran capitana de la selección de Costa Rica, Chile Cruz, no pudo llegar. Se acuerda de ser tan aficionado. Él no compró entrada porque en la publicidad decía que la entrada más económica valía 6.000 colones y que los partos valían 30.000. No, es para el partido de Costa Rica con Curazao. Eso es probablemente para el partido de Costa Rica con Curazao, ¿verdad? De Costa Rica y Curazao. Sí, claro. Pero de hecho, de hoy, el del próximo martes, que ojalá el martes pueda venir una cantidad importante de público. 2.000. Oye, porque el partido del martes, no es que este no sea importante, pero creo que el partido del martes tiene una connotación especial por lo que representa la posibilidad ya de clasificar a la siguiente fase del Proolímpico. El martes será a las 7 de la noche el partido de Costa Rica contra El Salvador y también tiene un costo de 2.000 colones. 7 minutos el marcador de penales. En Heredia todavía sigue 0 por 0 aquí en el estadio Alejandro Morales Soto Obrero, 22-1, 60-55. Saca la pelota Ángela Gutiérrez. La tiene la selección de Costa Rica aquí con Catherine Alvarado, que la tira por derecha con Melissa Herrera. Melissa tiene a Raquel, ya se la dio, está pegando como de memoria, ¿no? No necesita levantar la cabeza. La dio por derecha, viene el centro de Daniela Cruz, saliendo por delante de esta puerta que se va por la final. Saca de puerta Grupo Mutual. Utilice las tarjetas de débito del Grupo Mutual y gane grandes premios. Va a sacar de puerta en la selección de Nicaragua, Jorceli Humbert. Saca Jorceli, balón arriba, intenta rechazar la selección de Costa Rica y aquí de cabezazo la deja muy corta. Stephanie Blanco siempre la logra ganar, viene Chile, va por izquierda, se le muestra Gabriela Chinchilla. ¡Opa! Con mucha velocidad por ese costado de la izquierda, y aquí estamos observando la repetición de Curazao para vivir mejor la falta de la tarjeta amarilla para quien adentro de la selección de Nicaragua. La primera tarjeta amarilla en este encuentro se trata de Kesley Pérez, la número 5 de la selección pirolera. Miren, Cervera prepara el tiro libre. Peligro para la selección de Nicaragua. Estamos ya con 9 minutos en esta primera parte. Estadio Alejandro Morera Soto. Selección preolímpica de Costa Rica, selección preolímpica de Nicaragua. Ahí está Melissa, al cobro del tiro libre, a la orden del referee. ¡El balón abajo! ¡Y luego bota la pelota por la banda! ¡Al saque de atrás! Así que buen remate que sea. Muy buen remate de parte de Melissa Herrera, que ya nos tiene acostumbrados con esa potencia que tiene en su pierna derecha. Y bien la reacción de la guardameta Ángela Gutiérrez, segundo niño que ha sido agobiante de Costa Rica en estos primeros minutos de juego. Lixi Rodríguez para el cobro de saque de banda. Ahora Lixi, estamos llegando a 10 minutos de juego. Tiempo a Monke. Aprovecha este fin de semana en todas las tiendas Monke. Más de 60.000 artículos con precios de conflicto en el aniversario de Monke. A Monke le tengo fe. Pero de frente, a Chile, la de Tommy Corta. Aquí la vuelve a ganar la selección de Nicaragua con ese número 7 que es Catherine Ferreira. Ferreira la lleva por derecha, luego hace un servicio muy largo al área, fácil salir al área de España. No hay ningún problema en la selección de Costa Rica. Este compromiso entre Costa Rica y la selección de Nicaragua en los preolímpicos. Costa Rica debuta en el año 2004 en las eliminatorias del preolímpico femenino que se desarrolló justamente para los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. De esas jugadoras que estaban en la cancha en aquel momento cuando Costa Rica debuta en el preolímpico, hoy se mantiene Chile Cruz, la gran capitana de la selección de Costa Rica, que debutó con 19 años en selección mayor en el año 2002 y que ha sido
la gran capitana, la jugadora con más partidos internacionales en la selección de Costa Rica, Shirley Cruz, que está en el terreno de Shirley Cruz, la jugadora número 10, capitana. Aquí la lleva Gloriana, que se mete poco en el juego, aparece poco Gloriana. La toca para Catherine Alvarado. Viene Catherine, va a volver con Gloriana. A Gloriana, de frente tiene Alixi, toca atrás ahora para Catherine Alvarado. Alvarado va a cruzar por derecha, servicio bueno, buscando a Melissa. Ya la tiene Melissa, va a meter el centro. No le pudo pegar a esa pelota élite de Pioneer. Pioneer, el balón oficial de las selecciones nacionales de fútbol. Se pierde por la final. Saque de puerta, Pinolero. Chico, ahora que hablaban ustedes y destacaban la labor de Shirley Cruz, también decía ella que es la primera vez que está jugando en el estadio Alejandro Moreno Soto, y lo decía en redes sociales, que se alegra muchísimo porque conocemos que es seguidora fiel de Liga Deportiva Alajuelense. Es una tremenda seguidora de la Liga Deportiva Alajuelense, incluso en sus mejores épocas en el fútbol francés. Siempre muy atenta a lo que hiciera la Liga Deportiva Alajuelense, bueno, y hoy se le da la posibilidad de jugar acá en la catedral del fútbol centroamericano. Remanuda. Sí. Así, pero sus posts en las redes sociales son toda la plata por el final, ¿verdad? Sí. El primer tiro de esquina, apenas en 12 minutos quizás se cobra el primer tiro de esquina para Brisa Joan. Para Brisa Joan, que está en Alajuela, aquí 200 metros al oeste del peaje en la paralela, y también en Calle Blanco, 200 metros al oeste, 25 metros al sur de la gasolinera. Distribuidor de vidrio automotriz en todo el país. Ahí están Melissa y Catherine. Chile Cruz sube a buscar remate. El balón al segundo palo. El rechazo defensivo le quedó a Raquel Quiroz. La botó encima del horizontal. Estaba para más esa acción, Cristian. A muy buena intención de Costa Rica en el cobro desde la jugada prefabricada. Ahí la estamos observando en la repetición. La Curazao para vivir mejor con Melissa Herrera, que saca el servicio al segundo palo. Y cómo le queda a Raquel para sacar su remate con pierna derecha. Lamentablemente le costó o le faltó bajarlo un poquito más para liquidar a la guardameta Ángela Gutiérrez y colocar el primero del partido, pero ha sido un dominio total. De momento, en casi un cuarto de hora, no hay balón que todavía haya tocado la guardameta de la selección nacional. 13 minutos de juego, estamos buscando el gol. Gol claro, claro que sí, que no llega todavía. En estos 13 minutos de partido, Costa Rica y Nicaragua están 0-0 todavía. Viene a buscar la pelota élite de Payne, Raquel Rodríguez. Quita la marca, la gana Melissa Herrera, pero vuelve a quitar la pelota. Ya la jugadora Jocely Umpraez, con arriba posición prohibida de la selección nicaragüense. Se cobra tiro libre rápido, aquí la tiene Gloriana, la dio para Melissa. Mal servicio, la gana. Vuelve a ganar Melissa Herrera. Tiene Catherine Alvarado, prefiere buscar servicio por el otro lado. Ahora se devuelve y ya se la dio a Stephanie Blanco. Y la tiene otra vez Catherine Alvarado. Catherine al frente. Ojo, que lindo taquito. Viene el primero. Chinchilla. Se cayó. Increíble, sintió la marca de la defensora. Y se cayó cuando estaba para abrir la cuenta. Esa nunca le falla, Cristian. Me gustaría ver la repetición si es que hay un contacto, porque la jugada es muy fina de parte de la selección de Costa Rica. Sí, sí hay un contacto. Sí, levemente. Aquí estamos observando la repetición. La Curazao para vivir mejor. Si hay un contacto, no. Puede ser, chico, que el pie con el pie se toquen en ese momento. Pero es una gran jugada de Costa Rica desde la concepción de juego desde atrás. Con Lixi, posteriormente con Chile, y luego la habilitación que le queda a Priscila Chinchilla, que ha sido realmente una jugadora determinante en el trabajo que ha tenido por el sector de la izquierda. Yo no sé si los compañeros pueden hacer una toma de la esquina sur oeste del estadio Alejandro Moreno Soto, para que vean el chorro. Es un chorro finito que no para. El ingreso de aficionados ya suma, Cristian, cuidado, si aquí hay más de 3.000 personas. Ah, claro, por supuesto. Una gran cantidad de aficionados en el estadio Alejandro Moreno Soto. ¡Qué bueno por el fútbol femenino! Que apoyamos aquí entre demás todos los fines de semana. No por hoy nada más. Viene el cobro. Balón arriba, cabezazo defensivo. La pelota no deja que salga. Aquí la viene a buscar inmediatamente Daniela Cruz. Cruz la tira arriba, la reventó en la atacante nicaragüense. Será saque lateral. ¡Cosique! Cinco sí que somos confianza. Está doña Amelia ahí. En la pelota la selección de Costa Rica. Aquí con el Carol Sánchez.
Carol, Gloriana Villalobos. Ya Gloriana tiene la pelotita élite de Fainer, va a tocar otra vez atrás con Carol Sánchez. Carol está jugando en Colombia, ¿no es cierto? O ya está otra vez en el grupo costarricense. Carol Sánchez está aquí en el grupo de zona. Con Moravia está cargando. Sí, había hecho una pasantía o un tiempo en el fútbol colombiano. Aquí tiene la pelota, otra vez. Un Price, la tira por derecha, muy malo el servicio. Lexi Rodríguez va a sacar de banda y pone a correr otra vez a Priscila Chinchilla. Arranca Priscila, le salió inmediatamente a la marca. Alice Cruz lo tocó por la banda. Saque lateral para la selección de Costa Rica. Que ataca, ataca y ataca, pero no llega el gol todavía. Priscila otra vez tiene la pelota. Lexi Rodríguez toca atrás, la tiene Shirley. Shirley cambia por derecha, aquí donde sube inmediatamente Daniela Cruz. Se le fue la pelota por la banda. Saque lateral para la selección de Nicaragua. De momento Costa Rica en estos 16 minutos ya de juego ha tenido una gran versatilidad del manejo del balón élite de Pioneer por los costados con Priscila Chinchilla, que hace un gran trabajo por la izquierda. Melissa, que es la que se intercambia mucho en posición con el caso de Gloriana y juegan intercambiadas en esa zona, mucho Melissa por el sector de la derecha, y luego Chirley, que prácticamente es la conductora de juego de la selección de Costa Rica al lado de Gloriana, que le falta meterse un poquitito más en el partido para que nos dé esa fineza que siempre tiene en el ataque, es Raquel Rodríguez, para tenerla más clara de cara al gol en la selección de Costa Rica. Y comienzan a llegar muchos mensajes de gente que está viendo la transmisión a través de TDMás. Muchas gracias por la sintonía. Recuerde que si tiene que salir de casa, cuidado, llega la selección de Nicaragua. Uy, Carol Sánchez primero y luego Stephanie Blanco. Resuelven ahora Raquel, la botó por la banda. Recuerde que si tiene que salir de casa, sí, Melissa y Carlos estuvieron, fueron campeonas con el Santa Fe de Colombia gracias a Opinal Castillo de Moravia Club Sport Herediano. Por el detalle, balón arriba, llega la selección de Nicaragua con Emily Obregón, va a meter el centro Obregón, bien marcada, logra apoyarse atrás inmediatamente en Alice Cruz, cruz arriba, falta de la nicaragüense, falta productos pro, en pro, sabemos cómo hacerlo. Gran cantidad de público en el Morelia Soto, muy buena asistencia, qué bueno. Uy, ahí fue un duro abajo. Iba a decir que recuerden que si tienen que salir de casa, no se pierdan la transmisión del juego. Nos pueden llevar en su teléfono celular, en su computadora, en su tablet, con la aplicación móvil de TDMás. O lo pueden seguir a través de Teletica Radio 91.5 FM. Ahí están nuestros compañeros Adrián Méndez en la narración, Eduardo Castillo y Andrés González junto a Carlos Chinchilla en 91.5 FM, llevando la transmisión en radio también. Chicos, aún casi 20 minutos del partido, la gente sigue ingresando. Eso es algo muy bueno. Noche de viernes, noche de fútbol, y ya por lo menos hay en las dos graderías, ya hay espacios en donde hay un lleno bastante significativo aquí en el estadio Alejandro Morera Soto. ¿Tenés mejor panorama, alguien, en parte baja? ¿Cuánta gente más o menos? Sí, correcto. Yo tengo el panorama acá de la gradería oeste, sin embargo, me queda completamente a mi espalda la gradería sur. Yo diría o calcularía que aproximadamente hay unas 2.000 personas solamente en la gradería oeste. La gradería sur está un 70%. Aquí tenemos el panorama. Y la gradería oeste, que alcanza aquí según un 70 también. Sí. Mucho público, qué bueno. Para la selección de Costa Rica, Lexi Rodríguez intenta ir. Ush, no esperaba la pelota Lexi. Rechaza Kesley Pérez. Rota por la banda, saque lateral. Osique, 55 años celebrando juntos a favor de la selección de Costa Rica. Señor Sandoval Pacheco, son 20 minutos de juego. Tenemos que hablar ahorita, en este tiempo, de la jugadora Gatorade del juego. En estos 20 minutos,
Ahí lo tengo claro. ¿Lo tiene claro? Sí. A ver si piensa igual que yo. Priscila Chinchín de la selección de Costa Rica. Sí, sí. ¿Adri? Correcto. Muy bien. De momento, en 20 minutos de juego, 21 ya, Priscila Chinchilla es la jugadora Gatorade del juego, porque la mejor se hidrata con lo mejor, Gatorade. Compañeros, si hacemos un repaso de la alineación, y lo decía Meli Valverde previo a este encuentro, lo que le costó a ella, ¿verdad?, hacer esa alineación, tomando en cuenta la cantidad de jugadoras y de talento que tienen precisamente estos futbolistas de la selección de Costa Rica. Ojo, chico. Y Bachirne Cruz en una gran acción no la pudo llevar. Raquel rechaza otra vez la selección de Nicaragua. Termine, Adriana. Porque si nos ponemos a ver, pues prácticamente todas las muchachas que están en este momento en el terreno de juego, además de las de banca, son titulares en sus respectivos equipos, tanto las legionarias como las que juegan aquí a nivel nacional. Entonces vemos el caso de Gabriela Guillén, María Paula Elizondo, Mariana Benavides y todas las demás que son hoy banca, que no solamente son titulares en sus equipos, sino que también pues prácticamente que son de las referentes de sus clubes. Así que bastante trabajo, muy duro el que tiene que hacer Amelia Valverde para elegir el 11 titular de estos dos encuentros. Definitivamente, cuando se tiene tanto talento como la selección mayor, la selección absoluta femenina, pues es difícil. Chile de Cruz, que va a la pelota para que falta. Raquel Rodríguez, falta productos pro. Pro sabemos cómo hacerlo. Tiro libre. A favor de la selección de Nicaragua. La que va a cobrar es Yoseli Umpraez. Toca arriba, rechazo defensivo de la selección de Costa Rica. Vuelve la selección pinolera. Aquí lleva la pelota Katherine Pereira. Pereira abre, extiende servicio por la izquierda. El servicio va muy largo, va a llegar primero Carol Sánchez, la reventó. En la defensora pinolera, no fue Carol, fue Daniela Cruz. Hace con el saque, corre Melissa Herrera a toda velocidad. Va Melissa, la tiene Raquel, le puede pegar, se arma, porque le pegó Chile Cruz por izquierda para Chinchilla. Gabriela, tiro a las manos de la portera. Una muy buena jugada de Costa Rica, otra vez la construyeron de lado a lado con la presencia de Melissa Herrera. Aquí la repetición de Curazao para vivir mejor. Melissa que habilita a Raquel. Ahí Raquel creo que hace un movimiento de más. Ahí pudo haber generado la jugada más rápida para Chile y luego Chile con el servicio para Priscila Chinchilla, que otra vez aparece por el sector de la izquierda, pero ha respondido bien la guardameta Ángela Gutiérrez del equipo nicaragüense para evitar las alternativas de la selección de Costa Rica, que creo que si somos consecuentes con lo que hemos visto en la cancha, Costa Rica ya debería estar al frente en el marcador aquí en el estadio. Claro, claro, hace mucho rato, pero bueno, el gol no cae todavía, el gol claro, claro que sí, buscamos el golcito, claro, ahora en 24 minutos de partido, seguimos 0-0, el Lixi Rodríguez lleva la pelota de línea de payo, arranca Lixi, la toca para Katherine Alvarado, como que está. Cuando se lo acostumbrado a ver a Katherine con el 10, ¿verdad? A verla con ese número 16 ahora. Toca para Melissa. Melissa que siempre juega con el 7. Vete al centro. Raquel la tiene, no pudo tirar. Vuelve otra vez con Melissa. Melissa tiene la gente de Pai, pero en el centro de Melissa, rechazo defensivo. Y no pudo llevarla Daniela Cruz. También comete falta. Falta productos pro. Entonces sabemos cómo hacerlos. Tiro libre. Tiro libre. Pan artesano Bimbo. Cristian. Pan artesano. Si sale bien con nada, sabe bien con todo. Qué delicia. Chico, Katherine siempre ha tenido el 16, Chile la 10 en la selección de Costa Rica. Así correcto. Sí, Katherine, histórica jugadora de la selección de Costa Rica, Katherine, que siempre ha estado con ese número 16 en la selección. Amarilla, referee. Y va a haber amarilla, mi querida Adriana Hernández, parte baja, una falta pro terrible de la nicaragüense. Correcto, se trata de la número 13, si no me equivoco, sí, correcto, de Yoseli Humphries, porque le hizo una entrada muy, muy fuerte a la capitana de la selección de Costa Rica, Chile Cruz, así que se pinta con la segunda tarjeta amarilla de este encuentro. Perfecto. Ya la había buscado hace rato, la falta es bastante fuerte, aquí estamos observando la repetición, y sí es bastante fuerte la acción en contra de la capitana de la selección de Costa Rica, Chile Cruz. Vendrá tiro libre. A Katherine. Tiro libre que despierta muy buenas alternativas. Katherine que la pega muy bien. Que tiene una muy educada pierna derecha. Y buscar también la posibilidad de,
del rebote en el área con Melissa Conchito. Tiro libre pan artesano Bimbo. Si sabe bien con nada, sabe bien con todo. Por acá Caterín, directo puerta. Llegaba a buscar el rebote Carlos Sánchez, pero aprieta bien la pelota élite de Spain con su pecho. Ángela Gutiérrez se quedó con ella. Saca largo ahora. El rechazo defensivo. La recupera la selección de Nicaragua con Catherine Pereira. Pereira tiene una marca. La de Chile. Va por izquierda entonces Pereira. Ya la dio con ese número 6 que es Elizabeth Arcia. Arcia la pierde y ojo. Ojo, ojo, ojo. Priscila, Priscila, Priscila. Falta. Para tarjeta, referee. Y va sin tarjeta también. Escucho. Adriana Hernández. Correcto, se vino la tercera tarjeta amarilla ya. Se trata de la número 2 de la capitana precisamente del cuadro de Nicaragua, Sheila Flores, porque hizo una entrada bastante fuerte sobre Priscila Tapia, que todavía, perdón, Priscila Chinchilla, que todavía está en el terreno de juego, tendida, la número 14 de la selección de Costa Rica, ya se levantó en este momento, así que la tercera amarilla ya para la selección de Nicaragua. Puede ser un aviso de lo que Costa Rica necesita hacer, soltar más el che, balón élite de Pallener, no sosteniendo tanto porque se están pegando fuerte las jugadoras de la selección de Nicaragua. 0-0 el marcador de Brenes en Heredia, Brenes, 22-1, 60-55, tiro libre que va a cobrar Estefanía Blanco. Debe el público que se mete con las jugadoras. Apoyando fuerte, Stephanie Corró. Qué potencia Cristian le pega. Sí. Pero se la deja Ángela Gutiérrez. Segurísima la guardameta de la selección de Nicaragua. Podríamos decir que si hablamos de la jugadora Gatorade en la selección de Costa Rica con Priscila Chinchilla, hay que destacar a la guardameta Ángela Gutiérrez como una jugadora diferenciada en el partido de la selección de Nicaragua en estos 27 minutos de compromiso. Recordarles que esta es la primera fase del preolímpico de la CONCACAF. Esta es la eliminatoria centroamericana. Aquí están jugando Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Hay una triangular que también se está desarrollando en territorio panameño con Panamá, Honduras y Guatemala. Clasifica cada uno de las cuadrangulares, de las triangulares, hacia la fase final, donde ya están debidamente clasificadas Estados Unidos, México y Canadá, y que se van a unir a las selecciones del Caribe para conformar las 8 selecciones que van a buscar el pase para los Juegos Olímpicos de Tokio Winter. Chile Cruz, Melissa Herrera, va Melissa, la dama para Raquel, no lo esperaba, y sale la capitana entonces, Sheila Flores, tira la pelota arriba por derecha, muy larga, se va a poner por la banda. Se la saque lateral Cosique, 55 años celebrando juntos a favor de la selección de Costa Rica. Va a haber cambio en Nicaragua. Adelante, Adriana Hernández en la parte baja. El primer cambio de este encuentro saldrá con el número 19, Elizabeth Vega, en la escuadra de Nicaragua, e ingresará con el número 3, Marta Silva. Marta Silva, recordemos también que es una de las referentes y con más experiencia de la selección de Nicaragua. Gracias. Marta Silva está en el terreno de juego, entonces se va al número 19. Tres. Perfecto. Se cobra, saque lateral, balón arriba. Bien por Raquel Rodríguez que quita la marca. Va con pelota dominada, ya le salió el paso. Y le quitó la pelota élite de Pioneer. La capitana de la selección de Nicaragua y será el nuevo saque lateral. Va a cobrar Lixi Rodríguez. Saca una jugadora en condición de volante y mete una zaguera. Eso quiere decir que es defensa reforzada, lo que quiere Emma Dixon en la selección de Nicaragua, tratando de contrarrestar lo que Costa Rica de momento le hace en el partido. Y aquí la tiene Gloriana Villalobos. E insisto, Cristian, le falta meterse a Gloriana en el juego, ¿no? Creo que está fuera de su zona, chico. Gloriana estamos más acostumbrados a observarla casi que pisando el área. Aquí está muy cerca de Catherine, haciendo doble función con Chile. Si una sube, la otra se queda un poquito más atrás. Y justamente la vemos, no en la zona donde ella se pueda sentir más cómoda, la jugadora Gloriana Villalobos. Marta Silva toca la pelota por primera vez, la tira arriba por derecha. Intenta tocar atrás, Kira Monte la tiró arriba, vuelven con ella. El servicio va muy largo. Será saque de banda para la selección de Costa Rica. Y la tiene Priscila Chinchilla. Y Priscila, atrás Catherine. Por izquierda Lixi, largo servicio, se la botó por la banda, saque la gran Cosique. En Cosique somos confianza.
Adriana, hoy una muy buena noticia, el regreso de Loaña Bermúdez, la portería de la selección de Costa Rica. Sí, correcto, también una de las complicaciones que tiene Manny Valverde en ese sentido, pues es tener a tres arqueras que son titulares de sus equipos, como es Noelia Bermúdez en Saprissa, Priscila Tapia en Moravia y Dine Díaz en Liberia. Pero Noelia vuelve después de la lesión de sobrecosa que tuvo en el año 2018, ya es titular con Saprissa y ahora pues está regresando con la selección nacional. ¡Qué categoría la de Chile! Y ahora la tiene Gloriana. ¡Gloriana, Gloriana! ¡Abre Melissa! ¡Melissa le quedó la vez, dejó con él, la toca arriba con derecha su inicio! ¡Ahora viene el centro! Segundo palo, manotazo, le quedó a Gabriela Chinchita, Priscila, desde el centro. Era Chile, muy bien. La mano de la portera. Una jugada espectacular, con una jerarquía enorme la que toma Chile Cruz en el terreno de juego, haciendo realmente una jugada de enorme talento, dejando en el camino a cuanta nicaragüense se puso por delante. La habilitación para Gloriana, Gloriana lo hace bien en el cruce para Melissa Herrera, igual luego la jugada perdió sorpresa en la selección de Costa Rica. Y creo, eso sí, chicos, que está cometiendo un error. Costa Rica debería buscar alguna alternativa un poco más lejana del marco. Daniela, la vez del centro. Final de largo. Sí, señor. Está queriendo llegar a meterse con tres bolas. Siento que Costa Rica quiere llegar con posicionamiento de pelota y ya lo ha hecho justo a esos últimos 10, 15 metros del área, pero podría aprovechar otro tipo de alternativa tomando en cuenta lo férrea que está en este momento la defensa de la selección nicaragüense. 32 minutos de juego, tiempo Monke. Este fin de semana aprovechen en Monke, en nuestro aniversario, más de 60 mil artículos a precio de golfito. Monke, le tengo fe. Gano tiro de esquina aquí, Melissa Herrera. Tiro de esquina para Luisa Joan en Upala, en Ciudad de Quesada, en Alajuela y en Calle Blancos. Para Luisa Joan, distribuidor de vidrio automotriz en todo el país. Muy lindo. Buena cantidad de público. Y en el centro, la que no pudo, le quedó. ¡Oh! El remate que se produce de Stephanie Blanco, sobre que estuvo la selección de Costa Rica, balón por la final, saque de puerta, Grupo Mutual Visión. Contabilizo con esta ya 10 llegadas de la selección de Costa Rica, 10, algunas con mayor peligro, otras con menos, pero 10 llegadas de Costa Rica en 33 minutos. Ese evidencia de manera muy contundente de que Costa Rica ha sido mucho más que la selección de Nicaragua, pero que nos falta el gol, nos falta el gol para generar más seguridad en ese sector del terreno de juego. Y con respecto a lo que apuntaba Adriana con Noelia, que decisión más complicada, porque aquí sí es cierto que cualquiera de las tres tiene un nivel realmente muy similar, un nivel de un nivel bastante alto, tanto Noelia como Priscila como Odilia, tres guardametas de muy buen nivel en la selección de Costa Rica. Un abrazo para don Oscar Soto, gerente del mercadeo de Grupo Mutual, con respaldo y garantía del Estado. Ya casi quitamos el gol, mi querido Oscar, no se preocupe. Ya casi cae el golcito al gol, claro. Oh, claro, claro que sí, que no cae todavía. Y consultando el dato de cuántas personas están aquí, cuántos asistentes tenemos en este momento, pues todavía no lo tienen claro porque nos indican de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol que continúan entrando aficionados. Correcto, aquí vemos el chorrito allá que no termina. Qué buena respuesta aquí de Noelia. Qué jugada más complicada porque le picó mucho antes y responde muy bien Noelia Bermúdez en esta acción que parecía intrascendente de Nicaragua, pero que sí hay un pique que no es el mejor. Y realmente notable la acción de la jugadora de la selección de Costa Rica. Y hay futbolista lesionada en la selección nacional, Adriana. Sí, correcto. Tenemos a una de las futbolistas. Se trata de, ya vamos a ver, la número 15 precisamente, de Stephanie Blanco, que está aquí tendida en el terreno de juego. Está fuera del terreno de juego, pero después de ese último tiro de esquina, pues quedó lesionada. Ya se acerca el cuerpo médico de la Selección Nacional de Costa Rica a atenderla. Ya vamos a apuntar exactamente qué es lo que tiene Stephanie, pero sería en este momento la que está tendida en el terreno de juego. Perfecto, gracias. 35 minutos de juego. 0-0. Esa es Stephanie Blanco, ¿no? Correcto. Sí. Ya se recuperó. Va a entrar en el juego. Y en
Ya no se llama suelta neutral, se llama pique a tierra. Le van a devolver la pelota a la selección de Costa Rica. Saludos para el gran jefe. Así es. Don Gabriel Chacón Jiménez. Siguiendo la transmisión de TDMás. Saben que si tienen que salir de casa y no quieren perderse la transmisión, pueden seguirnos a través de la aplicación móvil de TDMás en su teléfono celular, en su tablet, en su computadora. Y si ya es muy difícil, Teletica Radio 91.5 FM. Y si la chinchilla, el servicio ahora para Gloriana. Gloriana engancha, tira arriba, por derecha, el servicio le sale bueno ahora para Daniela Cruz. Cruz va a meter el centro, centro, cabezazo. Rodríguez, Cristian, qué cerca estuvo la selección de Costa Rica a poco de cantar el primero. Suma una más en Costa Rica, 11 llegadas, bien tejida la jugada de Costa Rica. Aquí estamos observando la repetición a Curazao para vivir mejor. Desde que el balón viene desde atrás, con Gloriana, con Melissa, la habilitación por el costado de la derecha, donde llega justamente Daniela Cruz, y luego el centro, muy bien por parte de Raquel Rodríguez. El concepto del cabezazo es realmente el efectivo de parte de Raquel. Lo quiere hacer al segundo palo, bueno, lastimosamente el balón élite de Pamela se va desviado, pero estuvo muy cerca la selección de Costa Rica de marcar el primero. 11 llegadas, ya hace falta el gol. El gol tiene que llegar para la selección de Costa Rica. Sí, señor, en cualquier momento cae Shirley. La gran capitán va por izquierda. Lixi Rodríguez la tiene. Lleva la pelota al interior de Payone, el balón oficial de las selecciones nacionales de fútbol. Viene Lixi. Lixi la toca arriba. Se la desviaron. Me atrevo a decir, señor Sandoval Pacheco, qué lindo sería tener el dato. Aquí no hay menos de 5.000 personas en la gradería del estadio Alejandro Morelos. Sí, bastante, bastante público. Creo que podrían dar por ahí unas 5.000 personas aquí en la grada del estadio Alejandro Morelos, y eso es algo muy positivo. Ojalá que el martes podamos tener una mejor cantidad de público. Veo inquieta a Adriana, a Amelia Valverde, en el banquillo de la selección de Costa Rica. Creo que la misma inquietud que tenemos todos, de mucho dominio de Costa Rica, pero que todavía no se manifiesta ni se materializa con el primer gol del partido. Sí, claro, Cristian, sobre todo por las opciones de gol que se han tenido y la selección de Costa Rica no las ha completado, ¿verdad? Les pide mucha eficiencia a sus muchachas, porque se tienen muy buenas delanteras, se está haciendo muy buen trabajo también en el centro del terreno de juego. Sin embargo, se encuentra todavía el partido 0-0. Se necesita un gol. Recordemos que, como ya lo indicaba usted anteriormente, pues hay que ganar estos dos encuentros para que la selección clasifique en el primer lugar a lo que será ya el preolímpico. Gracias, Adriana. Ya sabes, si tiene que salir y no tiene nuestra aplicación móvil, 91.5 FM, Teletica Radio. Ahí están nuestros compañeros Adrián Méndez en la narración. Está Eduardo Castillo, Andrés González y Carlos Chinchilla. A propósito, Cristian, de selección nacional, de selección mayor, el próximo jueves debuta no como técnico interino, sino como técnico fijo, como técnico oficial de nuestra selección nacional en el banquillo, Ronald Andrés González Brenes. En la selección de Costa Rica, el juego será en Bahamas, a las 8 de la noche del jueves de la próxima semana, y en Teletica Radio le traeremos el juego desde el mismo escenario el próximo jueves. Así es, el partido será en horas de la noche en esta primera fase también de la Liga de Naciones de CONCACAF a nivel masculino. Así que no se preocupe si no lo puede ver, que nosotros aquí en Teletica Radio desde el escenario, si Dios lo permite, le haremos ver por los oídos. Abre por la izquierda, Priscila, Chinchilla la tiene, la gran goleadora, toca para Chirley, y atrás, ojo, le quedó a Catherine, tiró. ¡Carragata de Catherine y Ángela Gutiérrez! Se hace grande en el marco nicaragüense, envía la pelota para la final. Un tiro de esquina para Brisa Joan, distribuidor de Lilo Locomotriz y todo el país. Y póngale la firma ya, chico, que la jugadora Gatorade y el partido es la guardameta Ángela Gutiérrez. Aquí estamos observando el muy buen remate de parte de Catherine Alvarado. Qué bien le quedó el balón élite de Pablo a Catherine. Saca su remate y muy bien la guardameta en esa estirada hacia su costado derecho para enviar la pelota al saque de esquina
Tres llegadas de Costa Rica en esto, en este primer tiempo. ¡Centro! Empujón de nuestra capitana Chile Cruz. Falta productos Pro. En Pro sabemos cómo hacerlo. No pasa nada, mi querido amigo. ¿Dónde estará Reinaldo Blenes, por cierto, hablando de Pro, que no ha reportado la sintonía hoy? Debe estar aquí, ese es refiebre para el fútbol femenino. En el escenario, en el estadio Alejandro Morales Soto. En Pro sabemos cómo hacerlo. Hoy es viernes, Cristian. Cualquier fiesta, en Pro. No puede faltar el Pro. Ahí estamos observando la repetición. La curazao para vivir mejor como Chile llega a destiempo sobre la capitana de la selección de Nicaragua, que es la jugadora que está lesionada. Sí, correcto. Sheila Flores, la que ya tiene tarjeta amarilla, es la que se encuentra en ese momento tendida en el terreno de juegos después de esa última jugada y el choque que tuvo con la capitana de la selección de Costa Rica, Sheila Cruz. La están atendiendo en este momento, mientras les doy el detalle también que hace alrededor de unos 5 minutos salió a calentar todo el banquillo, tanto de la selección de Nicaragua como también de la selección de Costa Rica. Vamos a llegar a 42 minutos de juego, tiempo de la primera parte, el marcador Blanes. En Heredia todavía sigue 0-0 aquí en la Catedral del Estadio Alejandro Moreno Sorco. Prenda 22-6-1, 60-55. Ahora que saludaba a Oscar Soto, que es el gerente de mercadeo del Grupo Mutual. A usted que está haciendo tanto ejercicio ahora, que está haciendo tanto deporte, que está corriendo. El próximo domingo 27 de octubre, a las 6 de la mañana, saliendo de las oficinas centrales del Grupo Mutual, que están aquí por donde era la Plaza Garibaldi. Sí, aquí en Alajuela. En Alajuela. Ahí están las oficinas centrales del Grupo Mutual. Llegada y salida ahí, el próximo 27 de octubre a las 7 de la mañana, la carrera del ahorro se llama, Grupo Mutual, y usted la podrá disfrutar aquí en la pantalla de TDMás con Lázaro Mandares, con el señor Conejo. A Costa Rica, el remate de pierna derecha de Raquel Rodríguez, va cerca del palo de mano derecha. Pero esta es alternativa de Costa Rica, que están creciendo en estos últimos minutos. Creo que es una buena vía que está utilizando la selección nacional aquí con Raquel, que se anima, que saca su remate, no tanto ingresando en el área, y ya ha generado peligro Costa Rica con estas posibilidades que tiene ese remate de media distancia. Ya lo hizo con Katherine Alvarado en dos oportunidades, Raquel también lo ha hecho en dos intentos para la selección de Costa Rica. Reitero, el partido ha sido de un dominio total y absoluto de Costa Rica. Contabilizamos 14 llegadas de la selección nacional, pero tenemos que ser más contundentes las muchachas en la cancha para lograr el primero del partido. 44 minutos de juego en la primera parte, tiempo Monge. A Monge le tengo fe. Este fin de semana aproveche precio de Dofito en más de 60 mil artículos en Monge. Tiene la pelota larga al frente aquí Marta Silva. Rescata a Katherine Alvarado, la dio para Melissa, otra vez con Katherine Alvarado. La pide Gloriana, va para ella, la élite de Pioneer. Pioneer, el balón oficial de la selección nacional de fútbol, Raquel Rodríguez. Ya no pudo pasar Raquel, perdió el control de la pelota y atrás rescata a Katherine, la da para Raquel. Raquel la tiene que devolverse, no encuentra camino claro, la dio en cortito para Melissa. La tiene Melissa Herrera. Toca atrás Melissa, ahora para Stephanie Blanco. Stephanie tiene Chile. Chile va por izquierda, Lixi Rodríguez cierra. Va a meter el centro, qué buen enganche, toquecito atrás para Priscila, la dejó para la dejaron ahora para Raquel Pérez, le pegó, soltó la portera nicaragüense, pero no había nadie cerca y se quedó con la élite de Pioneer. El recurso sigue estando de parte de la selección de Costa Rica, aquí nuevamente con Raquel. Es complicadísimo. Si observamos aquí las tomas de nuestros compañeros Gustavo Chévez y también de Manfred acá en las tomas principales del estadio Alejandro Moreno Soto, es muy complicado la forma en que cada vez que Costa Rica intenta llegar al último cuarto de cancha hay un mal de piernas de la selección de Nicaragua. Es un mal de piernas de los uniformes blancos del equipo nicaragüense. Es muy complicado para Costa Rica.
¿Qué le podemos achacar a Costa Rica? Que no ha hecho goles, pero que las llegadas han sido masivas, enormes, de parte de la selección de Costa Rica, y que además, en eso sí, la guardameta Ángela Gutiérrez ha sido determinante al cierre de esta primera mitad. ¿Cuánto dijeron de mal, mi querida Diana? 3 minutos mal, chicos, llegaremos hasta el 48. Perfecto, gracias a Diana Hernández. Regaló la pelota a la selección de Nicaragua, tiene Chile Cruz, abre Goriana, va Chile. Muy individual, Botaron la pelota por la banda los nicaragüenses aquí por parte de Kesley Pérez. Saque lateral Cosique. Chile. Le clavaba la mano. ¡Epa! Falta. Fuerte contra Priscila Chinchilla. Y vendrá tiro libre. Van a Artesano Bimbo. Si sabe bien nada, sabe bien con todo. Pan Artesano Bimbo. Otra vez sobre Priscila Chinchilla. Aquí está la recién ingresada, la experimentadísima jugadora Marta Silva, la selección de Nicaragua. ¿A dónde es Priscila? Chinchilla, ¿sabe dónde es? ¿Dónde es? De Pérez a León. Priscila Chinchilla. Ahí está Catherine Alvarado para el pueblo de Tour Libre. Acuérdenme ahora en el segundo tiempo hablarles de Pérez Celedón, porque nos vamos para Pérez Celedón 5, 6 y 7 de diciembre al Festival Luces del Valle, que tendrá transmisión por Telemás 2. ¡Cobró! Arriba se fue por la final, saca de puerta Grupo Mutual, con respaldo y garantía del Estado. Jueves, viernes y sábado 5, 6 y 7 de diciembre, Cristian, Festival, edición 16 del Festival Luces del Valle. Este año, ¿me va a llevar? Vamos, claro, está el patrón viéndonos. Ah, sí. Este año el Festival Luces del Valle, Cristian, lo vamos a nacionalizar. Ya no solamente va a ser transmitido por el canal 8 local de Cabletica ya para la zona sur, sino que para todo el país por Telemás 2 y para el mundo a través de la aplicación móvil de Telemás. 5, 6 y 7 de diciembre, señoras y señores, aquí en el estadio Alejandro Morena Soto, la referee guatemalteca Glenda López pita. Ah, no, no pitaba, me pareció que pitaba al final. Ya pasó los 3 minutos de largue. La última jugada. Me pareció que pitaba al final. No ha pitado todavía. Saludos para Ramón Méndez. Obra arriba, rechaza inmediatamente Gloriana Villalobos. A lo cual por la banda. Ahora sí. Pita la referee. Finaliza el primer tiempo en el estadio Alejandro Morera Soto. 0 a 0 el marcador de Pérez entre la selección de Costa Rica y la selección de Nicaragua. Vamos a la pausa, regresamos. De toda esta gente que vino a apoyar a las chicas, aplauso para las chicas. A ver, eso viene de Marmichi. Queremos recordarle, amigos y amigas, que hoy los precios de los snacks y de las bebidas son 1,000 colones. Para que no pague más, para que no le cobre más, que cobre solamente 1,000 colones por los snacks y 1,000 colones por bebidas. También queremos recordarle que el próximo domingo continúa esta gran lugar. A las 4:30 de la tarde estaremos enfrentando sobre la selección de Nicaragua y la selección de Salvador. El 1-0 entre Costa Rica y la selección de Nicaragua en esta primera mitad, donde repasamos las mejores acciones. La referee principal, Glenda López de Guatemala, y de ahí en adelante casi que todo es un monólogo futbolístico de Costa Rica, con 14 llegadas al marco que defiende la guardameta Ángela Gutiérrez, y lamentablemente para los intereses de la selección de Costa Rica no ha caído la anotación. En algunas veces por falta de puntería, en otras como esta decisión, aquí era un penal clarísimo, pero clarísimo sobre Chile y Cruz, chico, que no señaló la referee principal, pero el dominio ha sido agobiante, ha sido total de parte de Costa Rica ante la selección de Nicaragua, que sí hay que destacar la buena actuación de su guardameta. Claro, tan así es, Cristian, lo que usted está diciendo, que la selección de Nicaragua solamente ha tenido una llegada, que casi sorprende, por cierto, a la portera Noelia Bermúdez, que reacciona muy bien con manotazo arriba enviando la pelota por el tiro de esquina. Por lo demás, todo ha sido de Costa Rica.
Sí, aquí con Raquel Rodríguez en esta acción de Melissa Herrera, la pelota al segundo palo. Y como la esperaba Raquel, lástima que no logró bajarla. Sí, pero luego Costa Rica, sobre todo en el último cuarto de hora, logró encontrar camino con algunas posibilidades importantes, sobre todo con el remate de media distancia, que generó algún tipo de peligro. Esto de lo prácticamente mínimo que ha tenido la selección de Nicaragua. Aquí resuelve bien la defensa, el remate que se acaba de... Ojo con esta, chico. Superioridad numérica de Costa Rica. Aquí creo que Raquel se deja un poco de más el balón dentro del panel. Y luego, cuando Priscila quiere cerrar por el sector de la izquierda y esa buena combinación con Chile, ya se le estaba cerrando el ángulo y ya había un mar de piernas nicaragüenses en el área de la selección pinolera. Y nuevamente la guardameta que reaccionó muy bien. Priscila Chinchilla, que decíamos que es de Pérez Celedón, tiene sangre futbolera, sobrina de Marvin Chinchilla, gran jugador del Pérez Celedón. Aquí este otro remate de Kathleen, que fueron muchos. En realidad, hasta perdimos la cuenta y el gol no cayó. Esta fue Estefanía Blanco. 14 llegadas de Costa Rica, si sumamos todos los intentos. Intentos de media distancia, intentos también con balón dominado. Aquí de nuevo, con Gloriana, la habilitación con Melissa. Melissa que deja de cara al gol a Daniela y el centro que estuvo muy cerca a Costa Rica de concretar en esta nueva posibilidad. Aquí le hubieran hecho un favor a Costa Rica si pintan esa falta que le hicieron a Gloriana entrando al área, ¿verdad? Sí, el trabajo de la silbatera me ha dejado dudas. Un par de acciones muy polémicas en el área de la selección de Nicaragua que perfectamente pudieron haber terminado como penal en favor de la selección de Costa Rica. Más de las llegadas del cuadro nacional, aquí con Chile, que termina cerrando. Y esta es la única de Nicaragua. Un inocente tiro libre, larguísimo, de parte de la capitana, de Sheila Flores. Y eso sí, un pique muy peligroso, pique muy traicionero, pero muy bien en la reacción de Noelia para evitar el primero de la selección de Nicaragua. Y aquí otra vez, esta era Raquel, que metía el cabezazo al palo largo y se iba por muy poquito. Fueron incontables la cantidad de llegadas de la selección de Costa Rica. El gol se negó. Esperemos que el marco sur del estadio Alejandro Romero Soto le traiga mejor suerte a nuestras muchachas y logremos sacar un buen resultado, no solamente que motive a sacar el partido contra El Salvador el próximo martes para clasificarse, porque de aquí solamente pasa una de estas tres, sino que además motive a los aficionados a venir, si hoy vinieron en una cantidad muy, muy, muy importante, a venir en mucho más cantidad el próximo martes aquí al estadio Romero Soto. Monólogo futbolístico de Costa Rica, llegadas, pero que no terminaron en el fondo de la portería para la selección nacional. 0-0 al cierre de estos primeros 45 minutos. De regreso al cambio comercial, y estaremos a la vuelta con la segunda mitad de este Costa Rica contra Nicaragua, preolímpico de la CONCACAF, aquí en el estadio Alejandro Moreno. Estamos observando aquí en el estadio Alejandro Morera Soto y esta muy buena cantidad de público, los equipos que están ingresando para la etapa de complemento de este partido entre Costa Rica y la selección de Nicaragua. Ojalá que vengan los goles para la selección de Costa Rica en estos segundos 45 minutos. Una nueva pausa, Randy. ¿Ya están las seleccionadas de Costa Rica en el terreno de juego? Nos quedamos aquí entonces. No vuelve a Nicaragua, pero la selección de Costa Rica ya está. Ahí están las jugadoras de la selección de Costa Rica para estos segundos 45 minutos. No observo variantes, Adriana, en la selección nacional para esta segunda mitad. No, Cristian, por el momento no hay ninguna variante en la selección de Costa Rica. Veremos dentro de unos minutos cuando ingresen ya las seleccionadas nicaragüenses a ver si tienen algún cambio. Recordar que ellos hicieron ya un cambio en la primera parte de ese encuentro y Costa Rica está completamente con el mismo 11 estelar que salió desde el primer tiempo. La charla técnica de Amelia Valverde pudo ser muy sencilla, es... Hay que meterla goles, punto. Eso es todo, porque es que Costa Rica ha jugado bien, no hay nada que achacarle a Costa Rica futbolísticamente. Solo faltan los goles para la
simplemente faltan los goles. Que de esas 14 posibilidades que ha generado Costa Rica pueda tener por lo menos unas 3 o 4 en el fondo de la portería, ya sería un porcentaje menor. Manda jugadores de Nicaragua también para esos segundos 45 minutos. Lo reporta Adriana Ciadi. Variantes en la selección nicaragüense. No, Cristian, en ese momento no tenemos ninguna indicación todavía de alguna variante en la escuadra nicaragüense. Ya vamos a consultarlo bien porque no nos podemos ir al centro del terreno de juego. Sin embargo, ya vamos a hacer la consulta, pero al momento están las mismas 11 que terminaron el primer tiempo. No parecía eso, te iba a decir, pero no hay más gente que sí. Con objetivos distintos. En el caso de Costa Rica es meta goles. En el caso de Nicaragua es no se deje meter goles. Seguir seguras en zona defensiva y que no termine de marcar los goles la selección de Costa Rica. Si no hay cambios, no hay cambios ni en Costa Rica ni en esta selección de Nicaragua. Duraron menos en descanso, no sé, porque regularmente. Realmente no se alcanza para dos cambios y más, y ya está en el terreno de juego. La referee viene para afuera. Me parece que sí hay un cambio en la selección de Nicaragua, porque veo a Akira Montes, la número 9, la veo fuera del terreno de juego, y estoy observando a la futbolista número 11 que va para el terreno de juego en la selección de Nicaragua. Así que sí habrá para esta etapa de complemento otra variante en la selección nicaragüense. Correcto, Cristian, nos indicaban aquí anteriormente que ya están pasando todo el cuerpo técnico de la selección nicaragüense, que sí, correcto. La número 11, Yesenia Flores, será la jugadora que entrará para esta segunda parte. Sería el segundo cambio de la selección finalera y, como ya lo indicaba usted, saldrá con el número 9, Kira Montes. Sí, sacrificada, Cristian, porque la verdad es que la sacan porque no le llegaron balones arriba. Nunca. Desgaste en zona de defensa, no lo hizo. Y bueno, veremos lo que sucede para la etapa de complemento. Va a arrancar la segunda mitad aquí en el estadio, el ejemplo por el asunto que vengan los goles de Costa Rica. Vamos, muchachas, por esta primera victoria, y aquí regresa en esta etapa de complemento Francisco Chico. Señores y señores, la referee guatemalteca Brenda López va a pitar la segunda parte. Ya se inició. Pita la referee. Arranca la etapa de complemento. Viene Costa Rica tratando de robar la pelota en salida del equipo de Nicaragua, donde la trae Kesslippers. Le ganaron otra vez las ticas. Lleva la pelota aquí Gloriana Villalobos. Gloriana la tira arriba por derecha. Viene el centro al área, la busca Priscila Chinchilla, no pudo. Vuelve a ganar la Costa Rica, pero la deja muy corto Katherine. La vuelve a ganar Gloriana. Cuando Gloriana Villalobos se enchufa en el juego, la selección de Costa Rica se ve diferente. Elisa. Otra vez Melisa Herrera. Shirley. Le quedó muy corta. Le rechazaron la pelota de Tete Payo. Y sale otra vez la selección de Nicaragua, la Pinolera. Intenta en el frente con Emily Obregón. Obregón la tocó ahora para Moreno. Moreno para Obregón. Viene Obregón. Intenta ir. La pelota queda suelta. El remate. Rechazo defensivo de la selección de Costa Rica. Aquí viene un falta contra Guayana. Falta Productos Pro. En Pro sabemos cómo hacerlo. Tiro libre para la selección de Costa Rica. En el medio del campo que defiende la selección Pinolera. Ahí estábamos viendo en pantalla a Katherine Pereira, número 7. Viene Katherine. Ahí para Gloriana. Allá por derecha. El servicio es bueno de Gloriana para Daniela Cruz. Cruz va a meter el centro. Barrida defensiva. Y viene el primer tiro de esquina. Tiro de esquina para Lisa Joan, distribuidor de Bingo Automotriz. En todo el país, para Brisa Joan. ¿Bajó la bruma? Sí, está nublándose aquí en el estadio Alejandro Moreno Soto. No llueve. Katherine Alvarado para el cobro del tiro de esquina a favor de la selección de Costa Rica. Balón al centro. ¡Oh!
no pudo llegarle a ese remate de cabeza Carlos Sánchez. La pelota se va de largo, saque de puerta, Grupo Mutual con respaldo y garantía del Estado para la selección pinolera. Pero una jugada muy bien elaborada desde la ejecución del tiro de esquina que viene desde el costado derecho de la parte de la selección de Costa Rica, la acción que ejecuta en ese sector Caterina Alvarado, y cómo viene desde atrás Carlos Sánchez a tratar de robar la espalda del jugador nicaragüense, saca su remate y se va desviado, pero otro buen intento de Costa Rica en esta etapa de combinación. Y aquí la lleva Shirley, el rebote le salió servicio para Raquel, que llegó al área, pero salió bien la portera nicaragüense Ángela Gutiérrez. Quedó resentida Ángela, también la defensora, me parece que la número 15, la número 3 de Chico, Yorcel, y también está resentido en este momento. Muy bien. Creo que además, usted que la tiene más cerca ahí, Adriana Hernández, me parece que la selección de Nicaragua ha venido con el propósito de enfriar el juego, de dejar que pasen los segundos y que la pelota no ruede. Sí, en este momento ya se puso de pie Ángela Gutiérrez, la arquera de la selección de Nicaragua. En este momento ya están ingresando los doctores de la selección nicaragüense para atenderla. La que sí se ve un poco más complicada y se está quejando en este momento del dolor es la número 13, Yorcely Humphries, pero la portera ya se está se volvió a atender en el terreno de juego. La van a revisar nada más, algunas de las otras jugadoras toman agua, pero la número 13 nicaragüense sí está requiriendo una atención inmediata, y ya en este momento la referee central le está pidiendo al doctor que por favor salgan del terreno de juego y la atiendan afuera para continuar con el partido. Y llegan las costarricenses también a hablar. Humphries, está Yorcely Humphries, está con problemas en su hombro derecho, es donde ella se queja del dolor y se toma el con la otra mano el hombro derecho, que se nota que tiene bastante dolor, pero sí que le está pidiendo la referee o que continúa o que sale del terreno de juego, porque ya vimos que Gloriana Villalobos y también Raquel Rodríguez fueron a presionar a la referee para que continúe el encuentro. Bueno, se va a cobrar, se va a robar el juego con un picateo. Aquí informa el departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol, 3.200 aficionados en la grada del estadio Alejandro Morena Soto, por lo menos 3.200 aficionados pagaron su boleto para este compromiso entre Costa Rica y la selección de Nicaragua. Si sumamos cortesías y demás, aquí pueden haber perfectamente unas 4.000 personas, un poquito más, aquí en el estadio de la Liga Deportiva La Juelense. Bueno, va a la selección de Costa Rica. El rechazo defensivo de los nicaragüenses, recupera Katherine, la adelantó mucho, siempre logra la pelota Katherine Alvarado, la da para Melissa Herrera, Melissa cruza por derecha, el servicio es bueno, quien sube por allá es Daniela Cruz, Cruz la dio para Raquel, Raquel para Melissa, tira de pierna derecha, desviado por la final, saque de puerta, Grupo Mutual, utilice las tarjetas de débito del Grupo Mutual y gane muchos premios. Hay algo muy importante que debe mantener la selección de Costa Rica y es cabeza fría, paciencia en las jugadoras de la selección nacional. Hay muchas de experiencia en la selección de Costa Rica. Está Raquel, está Chile, está la misma Melissa, que tienen una experiencia enorme en el fútbol internacional. Costa Rica debe tener la cabeza fría para evitar desesperación a la hora de que el balón élite de España no entre en la portería de la selección de Nicaragua. Porque ese tipo de partidos son los que le son los que se le dificultan a Costa Rica. Y me recuerda tanto, y no sé Adriana si coincide con esto, pero me recuerda muchísimo el partido de la eliminatoria hacia el Mundial, Costa Rica contra Jamaica. Llegadas y llegadas y llegadas y llegadas, y nunca cayó la anotación. Y en una, las jamaiquinas nos sorprendieron y nos dejaron fuera de la Copa del Mundo de Francia. Cabeza fría en estos momentos de la selección de Costa Rica, Adriana. Sí, es que como dice el refrán, el que perdona pierde, ¿verdad? Y no queremos que esta noche suceda esto con la selección de Costa Rica, que pocos partidos vemos fallando tantas opciones de goles sin que se concreten. Bueno, pues va la selección de Costa Rica. Mi querido Carlos Fernández, de Monge, a Monge le tengo fe. El problema es que está nublado aquí en el Morena Soto, por eso es que lo veo así un poco turbia la señal, mi querido amigo. Hay bruma aquí en Alajuela. La bruma bajó para la selección de Costa Rica. Balón en el área, Raquel la dejó pasar. Y aquí la tiene ahora
Gloriana está en el área veloteando con la marca celosa de Sheila Flores. A mi cancelo, tiro de Chile y Cruz. Totalmente desviado, Cristian. Bien por Gloriana. Ahora sí se atrevió Gloriana. Está en una zona donde realmente ella puede ser efectiva. Ahí, dentro del área. Y en ese último cuarto de cancha tomó el balón, el hito de Payo, le comenzó a regatear, enganchó, lo hace primero hacia afuera y luego cuando intenta sacar el pase hacia atrás, le quedó muy bien a Chile y lamentablemente la pegó por debajo Chile. Ya estábamos observando la repetición, la curazao para el mismo. Y otra vez Chile Cruz, Raquel Rodríguez. Otra vez Shirley, el servicio para Gloriana. Gloriana arriba, mal servicio, rechazo defensivo. En la Pampa Guanacasteca, la señal por todo lo alto de Cable Tica. Saludos Pipo Castañeda y a toda la gente que nos ve en la Pampa, en la linda Guanacaste. Para Nicaragua, cuidado, viene el centro, fácil a la mano de Noelia. Vemos a Amelia Valverde también un poco inquieta ya ahí en el banquillo de la selección de Costa Rica, que les dice que adelante y que intenten anotar ese gol que tanto nos hace falta, pero está muy inquieta la seleccionada nacional. 8 minutos de juego, el marcador Brenes en Heredia, todavía sigue 0-0, Brenes 22-6-1, 60-55. Pero arriba buscando a Raquel, falta de Raquel. Tendrá tiro libre pan artesano Bimbo. Si sabe bien con nada, sabe bien con todo. Sábado donde tenemos también una sintonía total esta noche, allá en Ciudad Quesada, en San Carlos. Un abrazo para todos allá en San Carlos. Un abrazo para Alan Valverde, para Aloncito también ahí observando el partido de este Costa Rica 0. Ahí escribió Vivian Medina desde San Carlos, amiga Ciudad Montreal. Un abrazo para todos allá en la zona norte de nuestro país. 0-0. 10 minutos de la etapa de complemento. Está cerrando el 0-0. ¿Cuánto tenemos que hacer? 10 minutos de complemento. El tiempo monje. A monje le tengo fe este fin de semana. Aproveche el fiestón de aniversario de monje. Con más de 60 mil artículos a precio de golfito en monje. A monje le tengo fe. ¿En cualquier monje? En todas las monjas del país. Y a precio de golfito en todo lado. Y a precio de golfito. Muy bien. Más de 60 mil artículos. Cecilia Soro y Freddy Chávez. Para Olga, para Leandro. No, hacia Bárbaro, no. Lo peor que se puede hacer es una transmisión. Soltar un saludo porque se sueltan todos a mandar mensajes. Monje, si tiene razón Carlitos, Monje, la tienda oficial de la Sele. Saca de Noelia, viene para bajar la pelota Erika de Payo en el Catherine Pereira. Pereira la tiene en el medio del campo, que defiende la selección de Costa Rica, la tira arriba, va a rechazar. Sin ningún problema ya la selección de Costa Rica vuelve. Shirley Cruz aprende a frente de Pioneer y pone a correr a Priscila Chinchilla. Esa zona que le gustan a ella. Va Priscila, domina en el área. La dio atrás para Gloriana. Tiró. Desviado por la final. Saca de puerta. Grupo Mutual. Qué buena conducción de juego de Shirley Cruz. Sí. Qué nivel de Shirley. Observen la repetición. Qué pase extraordinario de Shirley de aproximadamente 25 metros a la espalda de la defensora de la selección nicaragüense, donde llega Priscila. Priscila la hace muy bien, pero le quedó a Gloriana y cuando quiso sacar su remate le faltó. Se le fue un tantito adelante. Sí, se le fue adelante el balón. Ojo, le quedó Chile. Servicio para Melissa. El centro de Melissa le quedó a Priscila. ¡Tira! Ya casi, Cristian, ya casi. Ay, muchachas, estas son casetas. 19 llegadas de Costa Rica en el partido, otra vez, con una enorme capacidad de Costa Rica. Aquí estamos observando la recuperación de pelota, cómo aparece primero Raquel aquí con Melissa y el servicio para Priscila Chinchilla, que habitualmente no la falla. Aquí la quiso pegar con alma, vida y corazón y terminó el balón desviado de la portería que defiende Ángela Gutiérrez. El problema de esto, chico, es que Costa Rica caiga en ansias y que ya siento ansiosa la selección nacional en el terreno de juego. Falta. Productos Pro,
En pro sabemos cómo hacerlo sobre Gloriana Villalobos. La falta. Está muy largo de marco, ¿no? Todavía. ¿Quiénes tienen tarjeta amarilla, Adriana, en la selección de Nicaragua? La capitana, la número 2, Sheila Flores, y también la número 13, Jorcelyn Humphreys. A cobrar tiro libre en la selección de Costa Rica, Stephanie Blanco. Llega Catherine Alvarado. El cama Stephanie, que no hay distancia, pero sí está bien. Stephanie tiró arriba la pelota por encima del marco. Clase raya saca Stephanie. Cristian. Muy buen remate. ¿Será que la carta está en el banquillo, Adriana? ¿Será que alguna de las María Paula podría tener la llave en la selección de Costa Rica? María Paula Porras o María Paula Salas, que podrían ser alternativas en la selección nacional. Claro, son muy buenas alternativas. Recordemos que María Paula Salas es una de las goleadoras también del Deportivo Saprissa y del Campeonato Nacional. Así que, pues, ahí están calentando. Amelia todavía no vuelve a ver al banquillo para hacer la primera sustitución de la escuadra nacional, pero en este momento sí les está pidiendo mucha calma. ¡Ojo! Llega Lixi Rodríguez, mete el centro. Rechazo defensivo, balón por la final, tiro de esquina para Brisa Joan. Para Brisa Joan, está aquí en Alajuela, 200 metros al oeste del parque, en la paralela del peaje. Y en Calle Blanco, 200 metros al oeste, 25 al sur de la gasolinera. Distribuidor de vidrio como el dice en todo el país. Oiga el estadio. Vamos, Catherine. Hágala bien, Alvarado, el centro, rechazo defensivo, la pelota la va a ir a buscar. Otra vez la selección de Costa Rica, balón arriba, el centro. No llegó al cierre aquí, Carlos Sánchez de balón, otra vez por la final, Cristian. Saludo para don Carlos Barbosa y a todos los contertulios de Sensación Deportiva, un abrazo muy especial a partir del lunes en TDMás 2. ¿Qué tenemos? Sensación Deportiva. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sensación de, en TDMás 2. Sensación Deportiva en Teletica Radio todos los días, de lunes a viernes de 12:30 a 2:00 p.m. Y a partir de este lunes también nos puede ver en TDMás 2, canal 16, 101 y 716 de la caja digital. En Teletica, en Cabretica, balón que suelta la portera. ¡Llega! ¡Chinchilla, tiro, gol! Para que no cayera la anotación de tan y tanto dominio que ha tenido el cuadro nacional aquí con Gloriana Villalobos, que se sale del libreto Gloriana, sacando un remate de media distancia, algo que no había hecho con mucha constancia Costa Rica en el transcurso del partido. La guardameta Ángela Gutiérrez, que ha sido tan segura en el compromiso, que suelta el balón élite de Fallener, pero que llega Priscila Chinchilla, la mejor goleadora del campeonato local, la futbolista del equipo de Codea La Juela, para resolver y marcar el primero. Nos da un alivio, nos da un respiro, nos da un suspiro a todos. Con este gol ya está ganando Costa Rica 1-0, y a partir de este instante evidentemente quedará ver la posibilidad de poder materializar más goles de la selección de Costa Rica. Definitivamente un alivio para todos, habían en parte baja con este primer gol de la selección nacional. Yo creo que eso era lo que necesitaba, ¿verdad? Romper la red para ya continuar
la selección de Costa Rica con un mejor eficiencia en el terreno de juego. Eufóricos en el banquillo, Amelio Valverde y todo el cuerpo técnico totalmente eufóricos, celebraron como si no hubiera mañana, y también todas las muchachas que están en el banquillo. Recordar nada más que Priscila Chinchilla en este momento tiene 23 anotaciones en el fútbol de la primera división a nivel nacional. Priscila Chinchilla lleva la pelota, toca atrás, ahora para Lixi, Lixi con Cruz Chile. Atrás Shirley, con Stephanie Blanco, arriba, rechazo defensivo. Recupera Catherine Alvarado, a ese le gusta pegarle también. A ver si armaba, pero no le salió el remate. Abre por derecha entonces para Daniela Cruz. Daniela intenta enganchar para adentro. Falta Daniela. Falta Productos Pro. Y Pro, sabemos cómo hacerlo. Le aprovecho, chicos. Porque... estoy confundiendo, no es Daniela, era sí, Melissa. Melissa, ¿verdad? Sí. Priscila Chinchilla, 7 goles con la selección de Costa Rica en 13 partidos internacionales para esta jovencita de apenas 18 años, nacida el 11 de julio del 2001, 18 años para Priscila Chinchilla, y ya suma su 7º gol en 13 partidos internacionales con la selección de Costa Rica, y consolidando que atraviesa un gran momento con la selección azul. Así es, mi querido Carlos, en Monque, la tienda oficial de la Sele, en Monque, a la sangre le tengo fe. Aquí viene Dixie Rodríguez, toca para Priscila Chinchilla, esta es terrible, con la pelota dominada, tira Priscila, suelta la portada, llegó Raquel, tiro, y la pelota vuelve a quedar en manos de Ángela Gutiérrez. Dice, bombardeo sobre la guardameta de la selección de Nicaragua, y qué bien ha reaccionado. Vas a ver que viene más goles, dice. Por mucho la figura del partido, de momento, la guardameta nicaragüense, y qué bien Priscila, aquí con este remate. Se le acabó la gasolina a Nicaragua, no sostiene el balón. Esto tiene que aprovecharlo Costa Rica, necesita materializar más oportunidades con anotaciones para tratar de no llegar muy presionado al partido frente a la selección de El Salvador del próximo martes. El tiro de esquina que va a venir desde la derecha para la selección de Costa Rica, tiro de esquina para Brisa Joan, distribuidor de vidrio automotriz en todo el país. Melissa mete el centro, cabezazo. Chile cruza en el primer palo, se fue cerca del palo de la mano izquierda. Sí, le faltó cambiarla un poquito más a Chile. Llegó a sacar su remate de cabeza sola frente a la portería de Gutiérrez. Aquí sí se quedó la guardameta. Después de ese muy buen servicio de Melissa Herrera, estuvo muy cerca a Costa Rica. Ya no tiene gasolina la selección de Nicaragua. Todos los balones los están perdiendo. No tiene la capacidad de salir con balón dominado. Es agobiante la forma en que Costa Rica le está robando el balón. Ojo. Aquí vendrá un tiro libre. Pan artesano Bimbo, Cristian. Pan artesano Bimbo. Si sabe bien con nada, sabe bien con todo a favor de la selección de Costa Rica. Y cuidado, si aquí voy a jalar aire, Cristian, porque creo que aquí cantó el segundo. Dice don Oscar Soto que le queda una inscripción para usted para la carrera del ahorro del próximo domingo 27 de octubre, 6:30 de la mañana, salida y llegada a oficinas centrales de Grupo Mutual, aquí donde era Plaza Garibaldi. Hay 15, ¿verdad? 15. De la de 5, entonces ya gusta. En la de 5. Sí, señor. Ok. Ya saben, será transmitida por TDMás, 6:30 de la mañana, a las 6 arrancamos la transmisión. Hay que levantar a Lázaro Morales temprano ese día. Debe ser una tarea difícil, ¿no? ¿Eh? Está Melissa Herrera frente a la pelota, élite de Pioneer. También está Catherine Alvarado. Y a distancia del tiro, Gloriana. Melissa, el tiro muy arriba. La botó por la final, saque de puerta. 21 minutos de juego, el marcador Brenes en Heredia. 1-0 gana la selección de Costa Rica, la selección pionera. Brenes. 22-61-60-55. 67 goles ha marcado Costa Rica en la historia de los torneos preolímpicos de la CONCACAF. La primera vez que jugó Costa Rica fue frente a Panamá el 26 de febrero del 2004, justamente en el viejo Estadio Nacional. Costa Rica le había ganado 6-1 a la selección de Panamá en aquella oportunidad, con goles 2 de Gabriela Campos. Anotó Gabriela Trujillo, anotó Megan Chávez, aquella gran goleadora que tuvo el fútbol de Costa Rica, anotó Cindy Rodríguez, y ¿saben quién marcó? Chile Cruz, esa que lleva el balón al Inter de España, lo marcó en aquella oportunidad para Costa Rica. Ojo, viene Priscila, mete el centro, Chile, la pelota le quedó a Gloriana, tira, la rechazaron. Y vuelve,
El equipo de... Vuelve el equipo de Nicaragua, faltan. Sí, señor, faltan productos Pro. En Pro sabemos cómo hacerlo. Asfixiante, chico, lo que hace Costa Rica. Pero hay que hacer goles, Cristian. Un par de golcitos más serían muy buenos para la selección nacional. Hay una jugadora de Nicaragua muy cerca de usted, tirada en el piso. La referee deja correr. Viene Costa Rica. Priscila Chinchilla puede llegar al segundo. El toquecito, la pelota, revienta, el cabezazo. Increíble, cómo, es increíble cómo Melissa no mete esa pelota. Portero sin suerte no es portero. Es increíble. Y en este caso la guardameta de la selección de Nicaragua, Ángela Gutiérrez, impresionante, cómo no entró ese balón. En la corrida de parte de Priscila, otra vez por el sector de la izquierda. Aquí ya vamos a observar la repetición en instantes, la repetición de la Curazao para vivir mejor. Aquí está Priscila, la combinación con Chile y la pared 1-2. Y cómo no ingresa esa pelota, increíble. Cómo no, no, cómo se le niega al marco a Raquel Rodríguez y a Melissa Riola. Pero esta primera es increíble. El taquito la rechaza luego Melissa se la tira a las manos. Portero, sin suerte, no es portero. Hay cambio en la selección de Costa Rica. Adriana, con la noticia. Correcto, la primera variante en la selección de Costa Rica salió con el número 7, la futbolista Melissa Herrera, que ingresa con el número 20, María Paula Porras. Una de las tantas muchachas, Cristian, que usted pedía y que usted decía que, pues, obviamente, tiene muchísima capacidad, nivel y rendimiento para ingresar al terreno de juego. Ahí está María Paula. Dice Don Casoto que con mucho gusto y que va a invitar a Leillo, Leo Junior, ajá, para que te vaya a cuidar. Ah, bueno. Pero que si no hay, que si no, no, que si consideran que no están suficientes para la carrera de 5 a las 8:30 de la mañana en carrera para niños. Ahí está María Paula Porras en el terreno de juego. María Paula Salas. No, María Paula Porras. Ah, Porras. Sí. La futbolista del Saprissa de 17 años que está en el terreno de juego. Ojo, va otra vez Costa Rica, rechaza la selección pinolera. Y aquí muy de cerca, chico, tenemos a la número 5 de Nicaragua, que es Gui Pérez, que la última jugada quedó lesionada y tendida en el terreno de juego. En este momento los doctores la atienden, parece que es un problema en su tobillo derecho, porque es la queja que ella está teniendo en esos últimos minutos. Sin embargo, dicen que no hagan la tercera variante, que ella aguanta para continuar en el encuentro. Vamos a revisar, mi querido Bernal Castillo. La pelota la lleva la selección de Costa Rica, que es servicio de Chile y Cruz, balón para Priscila Chinchilla. Se la va a dejar ya la portera Ángela Gutiérrez. Sí, tenemos en lista a María Paula Porras con el número... Sí, la 19 es Sofía Varela. Sí, Sofía, la número 19. Es que tal vez para averiguarlo ahí en la parte baja, mi estimada Ayana Hernández, me está diciendo Don Bernal Castillo, que la que acaba de ingresar con el número 20 es Sofía Varela y no María Paula Porras. Sí, porque en la lista oficial tenemos a Sofía, a María Paula Porras. Correcto, en la lista está incorrecto. Sofía Varela con el número 20, en este caso, es la que ingresó al terreno del juego. Gracias, ojo. Raquel, ahora sí tiene que hacerlo. Raquel, tiró. Increíble, se la pegó al cuerpo a Ángela Gutiérrez y vendrá tiro de esquina para Lisa Joan, distribuidor de medios automotriz en todo el país. Y lo que tanto teníamos, chicos, la ansiedad, sí, la desesperación por el gol. ¿Ya Raquel se desesperó? Aquí Raquel creo que se desespera, tuvo tiempo, espacio, tuvo todo para poder hacer algo más. Y bueno, igual, la guardameta que haya tenido cualquier cantidad de participación y que el balón le pega en sus piernas, además de que hace la chique y evita el segundo gol de la selección de Costa Rica. Una pena porque el partido ha estado para que Costa Rica tenga un marcador de locura aquí en el estadio Alejandro Morera Soto. Perfectamente el partido puede estar 6-7, 8-0 a favor de Costa Rica, pero lamentablemente solamente se ha logrado un gol en la selección nacional en tanto de Priscila Chicha. Hay dos balones élite de Payo en el terreno del juego. Se va a cobrar tiro libre. Tiro libre para Artesano Bimbo. Si sabe bien con nada, sabe bien con todo. Dicen, para no equivocarme, me apoyo en usted. ¿Verdad que no ha llegado la selección de Nicaragua una sola vez donde Noelia en esa segunda parte? No, no ha llegado. Bueno. Aquí tiene la pelota Chile, la da para Catherine. Alvarado va por derecha. Varela se mostraba
Prefieres de vida arriba para Villalobos. El centro ahora que intentaba hacer Sofía Varela, se pierde por la final. Otro tiro de esquina para Brisa. Joan, distribuidor de luz de automotriz en todo Costa Rica. Aquí los datos que tenemos: 26 llegadas a marco de Costa Rica, 26 contra una de la selección de Nicaragua. Una en la primera parte. Y ahora no han llegado en todo el segundo tiempo. Catherine Alvarado, Sofía Varela también está allá. Toca en corto Catherine, adiós para Sofía. Otra vez con Catherine. ¡Epa! ¡Qué buen enganche para adentro! ¡Tiro! La pelota. ¡Oh! Ahí va a tener alto ya. No la ha visto la referee. Pero no va a tener alto ya. No sé, ahora hay falta aquí de Raquel. Hace rato estaba la bandera levantada, dice. Con la posición prohibida de Carlos Sánchez. Ahí está la repetición atrasada para el mismo gol. Sí. Ya estaba en fuera de juego. Y participa. Si el remate hubiese sido limpio, mal, no hay ninguna interpretación del fuera de juego, pero al participar claramente se señala el fuera de juego. Esli Pérez toca la pelota por derecha, el trazo largo arriba, buen servicio para la capitana que es Sheila Flores. Va Flores por derecha, a la marca le sale Stephanie Blanco, ya no pudo pasar, rechaza Stephanie, pero la rechaza mal. Y la nicaragüense no puede dominar, vamos a pierde por la banda, saca lateral, Cosique. 55 años celebrando juntos en Cosique. Si me espera, llego mi querido Mario Durán y familia viendo la señal de TV Más en casita y en Guachipelín. Se prepara la segunda variante en la selección de Costa Rica. Ingresará María Paula Salas con el número 17. María Paula. Sigue en esa prisa María Paula, ¿verdad? Sigue en esa prisa. Otra de las jugadoras jóvenes de la selección de Costa Rica, esta muchacha indiscutiblemente María Paula. Buenísima. Sí, indiscutiblemente se va a ir. Se va a ir en algún momento al fútbol internacional. Tiene 17 años y es una proyección enorme del fútbol de Costa Rica. Loriana Villalobos lleva la pelota, la da para Priscila. Priscila la mete al segundo palo. Le quedó a Chile. Cuidado. Va a venir el remate. ¡Desvío! Y tiro de esquina para Luisa Joan. En Calle Blanco, 200 metros al oeste y 25 metros al sur de la gasolinera. Y sube la otra Costa Rica, 27 llegadas al marco del equipo nicaragüense. Dice, le tengo una mala noticia. Sí, señor. Están perdiendo los Dodgers. Sí, van perdiendo contra los Nacionales de Washington. Toda la parte. Parte baja de la sexta. No falta mucho. Falta. 3-0. Cambio Costa Rica. Adelante, ya. Presta la segunda variante de la selección de Costa Rica, sale con el número 9, Gloriana Villalobos, e ingresa con el número 17, María Paula Salas, como ya le explicábamos anterior. En la esquina que va a cobrar Catherine Alvarado. En la selección de Costa Rica, tiro de esquina para Luisa Joan, 30 minutos de juego. Tiempo Monke, la tienda oficial de la Sele. En Monke, a la Sele, le tengo fe. Viene Nicaragua, María Paula Salas intenta ir a ganar la primera pelotita élite de Pioneer. Pioneer, el balón oficial de la Selección Nacional de Fútbol. Marca limpiamente, llegan dos ahora. Se cayó María Paula, ganó la nicaragüense, pero bien, muy bien. Ya se interpuso en el camino. Aquí perfectamente Sofía Varela quitó la pelota, la dio atrás y Blanco estira el servicio para Priscila Chinchilla. Priscila baja la élite, engancha para adentro, epa, va al área, toca abajo, viene el centro, ¿a quién? A Raquel, le va a pegar de izquierda, el tiro, cerca del palo de mano izquierda, se va por la final. Desequilibrante, inquieta, pícara, con una enorme velocidad, todos esos adjetivos son los que podemos encerrar el gran trabajo que ha tenido Priscila Chinchilla en el compromiso, aquí observando la repetición, cómo recepciona el balón y a quién engancha. A la jugadora nicaragüense, a Pérez, la deja completamente desangrada. Y bueno, lamentablemente el remate de Gatel, que iba con muy buena intención, estuvo muy cerca de colarse en el palo derecho de la guardameta de Nicaragua, que por cierto ahora sí agotan las variantes, Adriana. Correcto, tercera y última variante en la selección de Nicaragua, abandonó con el número 15, Emily Obregón, e ingresó con el número 10, Chanely Tremini. Ojo, Priscila, 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 que nadie tocó atrás, el tiro. No, no puede ser.
¡No puede ser! Sofía Varela la hizo perfecta abajo y la pelota revienta en el cuerpo de Ángela Gutiérrez y se nos niega el segundo gol, Cristian. No, lo de la guardameta es absolutamente notable. Lo de la arquera Gutiérrez ha sido determinante en el partido. Es de otro partido, lo de la guardameta de la selección de Nicaragua. En medio de la pasividad, en medio del esfuerzo que han hecho sus compañeras en la cancha, lo de la arquera de Nicaragua es completamente de otro compromiso. Aquí Priscila, de nuevo, ¿cómo queda el balón hacia atrás para la llegada de Sofía Varela? ¿Y qué forma de reaccionar de la guardameta Ángela Gutiérrez? Es por mucho, chico, por mucho la jugadora del partido. ¿Por encima de Priscila? Sí. Sí, sí, porque si no fuera por ella, el marcador sería escándalo. Sí, sería escándalo. Si no fuese por la guardameta, estaríamos hablando de un 6-7-0. Fácil. Sí, sí, sí. 32 minutos de juego, 33 ya. En esta segunda parte. Seguimos. 1-0 arriba la selección de Costa Rica. El gol de Priscila Chinchilla. Tiene servicio por izquierda para Lixi Rodríguez. Lixi engancha para adentro. El centro, primer palo. Rechazo defensivo. Ahí va a buscar María Paula, pero le quedó a Chile y ahora. Chile va para abajo, por derecha, quitando marcas. Ya vio la subida de Daniela Cruz. Viene Daniela, el centro. Ahí está Gutiérrez, la portera nicaragüense, quedándose con la élite de Pioneer. Y toca rápido. El balón arriba, rechaza bien Estefany Blanco. Ay Dios. Cuando fuera por la banda, la botó aquí. Ashley Pérez, saque lateral. Cosique. En Cosique somos confianza. Sabe que por cada 1,000 colones adicionales que usted ahorra en su cuenta personal en Cosique, recibe una acción adicional para participar en la rifa de los 55 premios de los 55 años de Cosique. En el catering, toca por la izquierda, Lixi la tiene. Va a meter el centro. La reventó la defensa, vendrá tiro de esquina para Luisa Joan, distribuidor de vidrio automotriz en todo el país. Próximo domingo jugará Nicaragua frente a la selección de El Salvador. ¿A qué hora es el partido aquí? El partido será por la tarde aquí en el estadio Alejandro Morera Soto. Y el martes a las 7 de la noche, el partido de Costa Rica frente a El Salvador. La invitación para que ojalá podamos, si hoy vinieron 3.000, 4.000 personas, que el martes este estadio esté, ojalá lo más lleno posible. Pelota que rechazan, le volvió a quedar a Chirley. Chile va por la izquierda para Katherine va a meter el centro al otro lado, al segundo palo, salió la portera, soltó la pelota, pero rechaza con todo inmediatamente Treviño. Y ahora hay falta Productos Pro. Entró, sabemos cómo hacerlo. ¿Sabe qué es gratificante, chico? De ver a la selección de Costa Rica. Sí. Y tal vez Adriana ahí nos puede confirmar algunas edades. Aquí hay 4 generaciones distintas de futbolistas costarricenses. Correcto. Hay Chile, un enorme talento. No podría decir, Chile, que es la jugadora. La mayor, junto con Carol Sánchez, que creo que están por los 33, 34 años. Después hay una edad intermedia, que es ahí donde está Katherine, donde está Raquel. Qué lindo que engancha de Katherine Alvarado. El centro, cabezazo, ¡palo! Ah, no, es que no quiere entrar esa pelota. El cabezazo de María Paula Sala, la pelota revienta en el larguero y se vuelve a salvar la selección de Nicaragua. A esas alturas del partido, que dicha que entró una, pero mira, increíble. La forma en que aquí recorta y hace que lo hace perfecto María Paula. Todo es espectacular. Y la forma en que recortó primero, enganchó hacia adentro la futbolista de la selección de Costa Rica, Katherine, y el servicio para María Paula era el segundo gol de la selección nacional. Ojo que sube Daniela Cruz, el centro de Daniela, la pelota pasa, viene para recuperarlo otra vez. Raquel, Lixi, el centro de Lixi, rechazo defensivo, pero le queda Chile, a ver si le pega, reventó la defensora de la selección de Nicaragua. Creo que la presencia de Siviani, que por ahí lo vi en el estadio, la mamá de Raquel, no meta presión para nada, ¿verdad? Trae la pelota otra vez, la selección de Costa Rica, rechaza Katherine Pereira.
terminaba la idea, chico, con las combinaciones que hemos tenido en la cancha. Y hablábamos de una segunda generación que posiblemente ahí podemos encontrar a Raquel, podemos encontrar a Dixie. Hay otra. Hay una tercera generación que es donde está precisamente Melissa. ¿A Melissa no está en la generación de Katherine? No, Melissa tiene 22 años. Ah. Melissa tiene 22 años. Entonces hay cuatro generaciones, porque sí, si claro, está Melissa en 20, 22. Y después encontramos las muchachas que tienen 17, 18 años. Gloriana, María Paula. ¡Ojo, María Paula! ¡El segundo, el tiro! ¡Otra vez! ¡Gutiérrez negando el gol de Costa Rica! Ya no sabe ni qué decir, ¿verdad? No. Increíble, de verdad. Pocas veces vemos a María Paula Salas fallar esas acá en el fútbol de la primera división. ¿Sabes qué termino pensando? Ajá. ¿Y qué dicha que entró por lo menos uno? Sí. Porque son de esos partidos donde si el marco se cerró y no entró nunca el balón. María Paula otra vez toca por derecha. El servicio para Chile. Arranca Chile, ve para arriba. Servicio. Corre. Ya no llegó. Me pareció que le faltó fe aquí a Sofía Varela. Esa pelota estaba para llegar. Pero por lo que la saque de puerta Grupo Mutual. Utilice las tarjetas de débito de Grupo Mutual y gane muchos premios. 54 oficinas en todo el país de Grupo Mutual. Viene el rechazo defensivo de parte de la defensora nicaragüense. El balón arriba. Ahora para Sheila Flores, mete la pierna inmediatamente la defensora costarricense, balón fuera por la banda, saque lateral, Cosique. Se cobró bien la selección pinolera, pero hey, falta, sí señor, contra Dixie Rodríguez. Tendrá tiro libre Pan Artesano Bimbo. Si sabe bien con nada, sabe bien con todo. Katherine Alvarado, Stephanie Blanco, Lixi Rodríguez, Aylita de Pioneer. El balón oficial de la CELE ha sido absolutamente de Costa Rica en la segunda parte. No llega una sola vez Nicaragua al marco nuestro. María Paula, a la media vuelta, remate. Fácil, muy fácil. Para Ángela Gutiérrez. Ya son 39 minutos de juego, casi 40 en esta etapa de complemento. El tiempo Monje. La tienda oficial de la CELE, en la CELE, a Monje le tengo fe. ¿Sabes cuántas veces han enfrentado Costa Rica y Nicaragua? ¿Cuántas? En total. Justicia, permítame, sí. Interrumpirlo. Tirón aquí, cuidado con Priscila Chinchilla. Se tiró al piso, sí, sintió el jalonazo en el músculo y mejor se quedó parada y se tiró al piso. Queda una variante en la selección de Costa Rica que posiblemente sea. Y la repetición de Curazao para vivir mejor. Un tiro. Que no sea serio, dice. Esperemos que no, posiblemente sea arrotamiento de parte de Priscila Chinchilla, que ha corrido mucho. Ahí está la repetición del gol. Ahí está la repetición del gol de Gloriana en el remate y Priscila. Y es que qué mal le va la portera, ¿verdad? La golpea muchísimo. Ese pique, chico. Ese pique es el que realmente se convierte en algo traicionero para la guardameta. El pique ahí. Sí, ahí ese pique. Aquí está Costa Rica, perdón Cristian, la última variante, ingresará con el número 2, Gabriela Guillén. Y posiblemente sea todo entonces para Priscila. Es probable, hay que cuidarla. 41 minutos de juego, el marcador Brenes en Heredia. La selección femenina de Costa Rica 1, selección femenina de Nicaragua 0, Brenes 22-6-1, Cristian 60-51. Te decía que 12 partidos en la historia de Costa Rica contra Nicaragua en selecciones femeninas. Las 12 victorias de Costa Rica. Todas. 41 goles de la selección nacional y solo uno del equipo nicaragüense. Nunca un marcador tan ajustado como este. Pero claro, si vemos la realidad, el partido ha sido para una goleada. Ahí en el reporte la última variante en Costa Rica.
Un tema valiente en Costa Rica también en el partido, salió con el número 14, Priscila Chinchilla, e ingresa con el número 2, la buena defensora, Gabriela Guillén. Gabi de Saprissa, ¿verdad? De Saprissa, correcto. Pero es que hay que reconocer que en Saprissa, en Moravia y en Codea, Liga Deportiva de la Codense, está la mejor jugadora del país. Claro. ¿Y en Escazú? Sí, en Escazú hay un proyecto de muchachas muy jóvenes también, ¿no? El proyecto de Escazú es espectacular. Sí. Y el Nicaragua de frente tratando de llegar al gol. Sheila Flores abre por izquierda, Valdivieso. Posición prohibida. Tiro libre, 42 y medio, 2 y medio más el alargue en este partido. El próximo martes a las 7 de la noche, aquí mismo en el Morera Soto, la selección de Costa Rica enfrentará a la selección de El Salvador. Si ganamos los dos partidos, vamos al preolímpico. Sí, ahora dependerá mucho de lo que suceda en el partido del próximo domingo entre El Salvador y Nicaragua. No le veo mucho arresto físico a la selección de Nicaragua, se le acabó por completo el aire en esta etapa de complemento. Eso puede ser una preocupación, tomando en cuenta que hay que esperar en qué condición llega el equipo salvadoreño y esperar que Costa Rica pueda hacer lo suyo y ganar el partido el próximo martes. Así es, rechazo defensivo de Stephanie Blanco, lleva la pelota ahora, María Paula Salas, se la quitaron, va sin problemas a rechazar aquí, inmediatamente Carol Sánchez. Carol va por derecha. El servicio de Carol es para Daniela Cruz. Atrás otra vez con Carol Sánchez. Pelotea la selección de Costa Rica con la pelota élite de Paño en el dominada. Balón arriba. Daniela Cruz la tiene. El trazo de Daniela al frente. La dejó pasar aquí Sofía Varela. La ganó Chile. Una adelantó mucho. Qué lástima. La ganó otra vez Ángela Gutiérrez. Gran esfuerzo de Chile, robando el balón, presionando la salida del equipo nicaragüense. Y sí, le quedó un poquito adelantada, lamentablemente, en esa posibilidad. Creo que nos vamos a ir con el 1-0, Chile. Sí, señor, porque estamos en 44 minutos de juego. Ok, entró una, por lo menos. Sí, gracias a Dios. Lixi Rodríguez. Pero el dominio absoluto ha sido de la selección de Costa Rica. Aquí va Gabriela Guillén. Toca la pelota para Raquel. Extiende servicio por derecha para Daniela Cruz. Daniela al centro, rastrero. Le quedó a Sofía Varela, tira de pierna derecha. Otra vez la portera, viene al centro de nuevo. La muy corta Daniela Cruz aquí. Sale la selección de Nicaragua, trata de ir a buscar el empate. Estamos en las últimas ya. Balón arriba. Aquí sale del área Noelia Bermúdez. Pega arriba. Daniela Cruz la viene a llevar. Fuera por la banda, saque lateral Cosique. En Cosique somos confianza. Esperemos que esté tan efectiva la guardameta el próximo domingo contra El Salvador. Sí. Aquí una vez más. Bien, por parte de Sofía. Todo lo hizo bien. 5 minutos más. 5 en el alargue. María Paula Sala, María Paula, María Paula, el tiro gol. En ese 1-2 con María Paula, que le mete velocidad, que regatea, que ingresa en el área y que liquida muy bien a la guardameta Ángela Gutiérrez para el 2-0. Tremenda jugada de Costa Rica desde la recuperación, la forma en que la pelea Raquel y luego Chile como una verdadera crack, como lo que es en el fútbol nacional, dejando de cara al gol a María Paula para colocar el 2-0, que bueno, es un triunfo importante para Costa Rica. Hubiésemos querido más goles porque se pudieron haber tenido, pero ya 2-0. Ya es diferente que por lo menos lo maquina un poco. Sí, señor.
Y cuando decirse que por lo menos lo maquilla un poco, cuidado, no nos referimos a que ha sido muy malo el partido. No, lo maquilla en el sentido de que debieron haber sido más por lo que ha jugado la selección. El partido, 29 llegadas de Costa Rica, sí, bueno, 29 llegadas de la selección nacional. El partido estaba para un marcador de locura, marcador de una paliza total aquí en el estadio Alejandro Moreno. Ya pasan 2 minutos de los 5 de largo, balón por derecha para Daniela Cruz. Daniela va a tocar para Carol Sánchez. ¿Con quién te quedas como la jugadora del partido? Priscila. ¿Con Priscila? Sí, claro. ¿A Diana? Priscila Chinchilla, no tengo duda. No, yo tengo que destacar a la guardameta. ¿Destáquela? Sí. Pero la jugadora del partido es Priscila. La guardameta hizo que este 2-0 no fuese un... catastrófico. Un catastrófico 7-8-0. La referee dice que no hay falta sobre Chile y la tiene Raquel. Tira por la izquierda para Gabriela Guillén. Viene Gabriela. A ver, hagamos otro. Gabriela se anima al remate, pero va. Va Marco. Pero fácil para Ángela Gutiérrez. Aquí la ilusión óptica me pareció que iba para afuera. Pasan 3 de los 5. Quedan 2. Va a rechazar Catherine Alvarado. Pero no hay nadie de Costa Rica. Otra vez la devolvieron a Catherine. Toca por la izquierda para Gabriela. Gabriela atrás con Stephanie Blanco. Stephanie, Carol Sánchez. Gracias a Daniel Arguello, que aquí me reporta, me confirma un empate 1-1 de Costa Rica contra Nicaragua en el 2017. A ver. Entonces, 11 victorias y un empate. 12 con esta ya, ¿no? 12 con esta. Y bueno, ahí está el gol que me metieron. Exactamente. Pelota arriba, viene Sofía Varela. Mete la pierna la defensora nicaragüense, balón fuera por la banda, saque lateral, como si que... Va a quedar 1 minuto y medio. Todavía hay otro. Echaza la pelota a la selección de Nicaragua. Le queda Catherine. María Paula, Catherine. Era para el tercero. Se fue por poco. Sí, porque en preolímpico Costa Rica y Nicaragua 6-0 en el año 2008 en el Estadio Nacional, 3-0 en el 2007 en el Estadio Olímpico de Managua. Luego volvieron a jugar también en la fase... en la fase previa de Centroamérica, 5-0 en el 2011, y luego en la fase también del 2016, otro 5-0 de Costa Rica. Chile, vámonos, llegó el tercero, Chile, y arriba, ¿quién cierra? Nadie, le quedó María Paula, esta más bien Sofía Varela. Ya le marcaron, se la botaron por la banda. Estamos jugando el último minuto de juego. Raquel, una mano clarísima, la referida Duque no. Carol Sánchez, Catherine, María Paula, Salas. ¿Cuántos años tiene María Paula? 17. Correcto. Una huila. Lixi, aquí la tiene Guillén. La tocó en corto para Chirley. Está en el área, engancha para adentro, quita rivales. 1, 2, 3 que quedan. El centro, el cierre. ¡Ah, no! Increíble lo de Sofía Varela. Lo que se acaba de perder en la boca del barco. Y la botó Cristian. Son muchos factores. Creo que en muchos momentos hubo desesperación, ansia de parte de la selección de Costa Rica en la jugada de Chile. Y aquí Sofía por encima. Señoras y señores, la referee guatemalteca, Brenda López Pita. Juego en el Morena Soto, victoria de la selección de Costa Rica, 2-0 sobre Nicaragua. Vamos a la cancha, entrevistas, ahí está nuestra compañera Adriana Hernández. Sí, chicos, tendremos las entrevistas flash en este momento porque nos traerán a 3 jugadoras, 2 de la selección de Costa Rica y 1 de la selección de Nicaragua. En este momento las estamos esperando porque, bueno, las muchachas de la selección nacional están agradeciéndole al público, se van hacia la gradería oeste, agradecerle a la afición y al público presente en este momento. Así que en algunos minutos traerán a las muchachas de Costa Rica y también a las de la selección de Nicaragua. Destacar lo que ya decían ustedes, Costa Rica ganó 2-0 con anotaciones de Priscila Chinchilla y María Paula Salas. Pedimos, por supuesto, que nos trajeran a Priscila Chinchilla, a nuestro gusto, la mejor jugadora, por lo menos de la selección de Costa Rica, y también, por supuesto, tener la presencia y las palabras de Ángela Gutiérrez, la arquera de la selección de Nicaragua. Obviamente también nos traerán a Chile Cruz, la capitana de la selección nacional. Así que vamos a empezar a
Priscila Chinchilla, la número 14 de la selección de Costa Rica. Priscila, muy buenas noches, muchísimas gracias. Un gran partido, una anotación extraordinaria, se botaron muchos goles, Priscila, pero bueno, ¿cuál es el resumen de ese encuentro? Bueno, la verdad es que fue un gran partido. Nicaragua tiene lo suyo, creo que hizo lo que ellas ni podían ni en la cancha, pero creo que nosotros ni las que tuvimos, las metimos, pero es que esa portera muy buena, la verdad, digamos, nos tapó un montón y fallamos un montón, pero ahí no, gracias a Dios, y nos dio el resultado que queríamos. Sí, al final ahí la vimos, pues, un poco con alguna molestia, ¿tenías alguna lesión o todo bien? No, en la última, fue que me ratoné, entonces prefiero cuidarme para el próximo partido. ¿Cómo preparar el partido precisamente del martes? ¿Cómo prepararlo? Porque, pues, se tiene que ganar para quedar en ese primer lugar. Bueno, sí, creo que ya pasamos la página hoy, queríamos lo que queríamos, pero ahora pensamos en el martes y a partir de mañana empezamos a trabajar para ganar el partido, ¿verdad? Sí, la vimos fallando algunos goles que decíamos en el fútbol nacional, acá en el campeonato de la primera división, pues no se fallan, había mucha ansia, mucha presión. Bueno, en lo personal, venía hablando con la profesora, el primer tiempo estaba demasiado ansiosa, no me salían las cosas, pero no, gracias a Dios, segundo tiempo, y pues pude anotar ahí cuando hice el gol. Me golpearon, pero no todo bien, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias, Priscila, gusto. Priscila Chinchilla, una de las anotadoras de este partido. Y por supuesto vamos a tener acá a Ángela Gutiérrez, la seleccionada de Nicaragua, la arquera. Ángela, muchas felicidades por el encuentro tan bueno personalmente que hizo. Lastimosamente pierden estos tres primeros puntos contra Costa Rica. Sí, pues la verdad que veníamos con todo. Nosotros sabemos el rival, que es Costa Rica. Es un rival muy fuerte, lo sabemos muy bien. Sabemos que ellos vienen a nivel de selección, vienen de prepararse de un partido amistoso incluso contra Brasil. Lastimosamente nosotros no pudimos hacer ningún partido de fogueo internacional más que los que hemos tenido amistosos nacionales. Pero bueno, la verdad creo que tenemos un buen partido, muy aguerrido. En lo personal me siento muy contenta con mi trabajo, siento que lo di todo, aunque di un bote, creo que el campo no favorece cuando bota mucho, y ahí pues me logran hacer el primer gol. ¿Obligados para el segundo encuentro contra El Salvador? Sí, sin duda alguna, El Salvador va a ser nuestro rival a vencer, ahora ya Costa Rica ya pasó la página, ahora tenemos nuestro próximo rival El Salvador y pues a vencerlo y a esperar qué pasa. En un torneo corto, que solamente cada equipo juega dos partidos, pues todo puede pasar. Muchas gracias, Ángel. Gracias, muy amable. Ángela Gutiérrez, la arquera de la selección de Nicaragua. No sé si vamos a tener a Chile Cruz pues también acá en entrevista flash. Me parece que ya pasó la capitana de la selección nacional. Así que cerramos acá con el trabajo en cancha, chico. Cristian, sigo con ustedes. Gracias, Adriana. En parte baja, entonces, las declaraciones de la selección de Costa Rica, muy consecuentes las muchachas, con lo que hemos visto en el terreno de juego. Vamos al cambio comercial, regresamos para tener detalles y el resumen de esta victoria de Costa Rica, 2-0 frente a la selección de Nicaragua, aquí en el Estadio Alejandro Morelos. Estadio Alejandro Morel Soto, donde todavía queda una cantidad de público bastante considerable y respetable en las gradas de este escenario, cuando aquí vamos a repasar lo que se ha presentado en este compromiso en la etapa de complemento, donde la selección de Costa Rica fue infinitamente superior a Nicaragua. Si habíamos hablado de 13 llegadas a gol en la primera mitad, en esta etapa de complemento el volumen de juego no varió. Lo único es que, afortunadamente para Costa Rica, que sí cayeron los goles. Nuevamente acá con Priscila Chinchilla, que fue punto altísimo de Costa Rica en el compromiso, con Gloriana Villalobos, que hizo muy bien las cosas en la cancha. Aquí con esta acción, donde la hace Raquel, habilitando a Melissa,
y cómo desde atrás Priscila, que saca este el remate, ella decía, y me parece muy bueno esta ella, en lo que decía Priscila en la, ahora con Adriana en parte vaga, relativamente nerviosas. La portera muy buena, ansiosas, y ellas fallaron mucho de gol. Y ansiosas también, las mismas jugadoras de la selección de Costa Rica. Y esta muchacha que hoy hizo el partido de su vida. Aquí va a venir el gol de la selección de Costa Rica, chico, en la recuperación de la pelota de Chile, y otra vez como protagonista para Gloriana. Gloriana que saca el remate, ese pique de la pelota, afortunadamente para Costa Rica, ese pique del balón en el remate de pierna derecha de Gloriana, ese pique donde no le va bien la guardameta Gutiérrez, y desde atrás Priscila, que nunca da por perdido el balón, termina en el fondo. En la toma abierta de esta jugada, yo me quedé viendo a Priscila Chinchilla. Ella nunca deja de acompañar a Gloriana, y por eso es que le llega con tanta facilidad el rebote de la portera nicaragüense. Sí, lo hace muy bien. Aquí Chile, que tuvo un partido también sobresaliente. Chile que maneja los tiempos del partido de una manera espectacular, realmente notable. Y esta acción, ¿qué decimos? Nada. Es suerte, es estar en el momento justo. Es que ve que la portera va caminando para su izquierda y la pelota le pega incluso en la pierna falsa. Y esta de Raquel igual. A pesar de que el remate tal vez no es el mejor de parte de Raquel después de ese gran servicio de Chile, Raquel quiere resolverla abajo al segundo palo, y aquí está la guardameta. Vienen a la chique y se encuentra el balón con su pierna derecha. La guardameta de la selección de Nicaragua, Ángela Gutiérrez. De nuevo Chile, que reitero, si destacamos a Priscila Chinchilla por lo que hizo, hay que destacar a Chile, que maneja los tiempos como nadie en el terreno de juego. Realmente es una jugadora diferenciada. Es una jugadora espectacular. Bueno, la verdad que si nos ponemos a este remate de cabeza en el palo, aquí de María Paula, esa fue María Paula, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ya nos anunciaba la gran jugada que iba a ser para el gol. Aquí. Y aquí viene la acción de más bien aquí María Paula, que lo había anticipado. Seguía anunciando. Cuenten cuántas llegadas de Costa Rica. Yo sumé 30 en el partido. Y aquí está la acción del gol. La recuperación de pelota de parte de Raquel, que lo hace muy bien Raquel Rodríguez ahí. Chile, que es la izquierda de Chile, ¿no? En el 1-2. Y María Paula, que aquí sí muy bien, saca su marca, engancha hacia afuera y posteriormente vence a la guardameta con un toque al segundo palo para liquidarla. Solamente así se podía vencer a la guardameta. Victoria de Costa Rica, 2-0. Estamos en este momento en conferencia de prensa. Está hablando la entrenadora de la selección de Nicaragua, Edna Dixon, y la escuchamos en rueda de prensa. Una selección tica que viene a ser de ser un panamericano muy bueno, de un torneo posterior, y que trae mucho ritmo de juego, y venir prácticamente a vos como selección a ver que si lo que has entrenado en algún momento y que has jugado con los de la marcha, creo que nos hubiéramos ahorrado mucho tiempo. Sí, yo creo que ahí tenemos que mejorar. Yo creo que es un trabajo que, pues, de mi federación que tenemos que mejorar. Buenas noches, María Fernanda Murillo para Deportivas del 13. Vimos jugadoras claves para Costa Rica referenciadas completamente, ¿verdad? Mujer por mujer, inclusive dobleteadas hasta presionadas. Más allá de eso, ¿dónde radica para ustedes el éxito hoy de que Costa Rica haya tenido contra ustedes este partido tan complejo? Pues yo creo que lo que decía es mental. Mis jugadoras siempre quieren jugarle a Costa Rica. Algo que nos motiva, yo creo que es bonito, porque como lo decía anteriormente, es un grande del área, y es algo que desde que yo jugar con Costa Rica es algo que a uno de por sí ya te emociona. Entonces, aparte de eso, creo que la concentración, la gana, sabemos que hay cosas que mejorar, muchas, muchas, pero que hoy podemos sacar 3 cosas buenas o más, y con eso ya estamos sobre el camino del crecimiento, y eso para nosotros es positivo. ¿Alguien más? Buenas noches, profesora. Justamente un poco hablando sobre eso, el desarrollo y la estructura que puede haber en el fútbol femenino de Nicaragua, que aquí no tenemos mucho conocimiento, si nos puede hablar un poco sobre eso y si son partidos como el de esta noche los que les permiten a ustedes crecer.
Sí, te voy a empezar con lo último. Creo que esto es lo que a nosotros nos va a dar crecimiento. Hacer una gira de repente por algún, por Latinoamérica, como lo viene haciendo Costa Rica, quizás vas a irte a Nicaragua con 6, 7, o te vas por Europa, te vas por Asia, y te van a hacer 7, 8 goles, no es negativo. Yo creo que eso es lo positivo, porque solo así uno aprende, solo así uno crece. Creo que la estructura, pues, tenemos una primera división que ya tiene muchos años de estar, inclusive yo creo que fui parte de del primer año que se hizo esa primera división, pero creo que nos hace falta más inversión, hace falta que la empresa privada cree en nosotros. Yo creo que las chicas demuestran que esto no es por una parte de lo que recibimos, sino cómo nos sentimos posterior de hacer un partido. O sea, yo te pongo de ejemplo ahorita mismo la portera, una chica que pasó siendo suplente 4 o 5 años, es máster en matemática, es profesora en mi país, da clases, o sea, es una chavala que te digo, pues, entonces, ¿cómo se va a ir a acostar esta noche esa muchacha? Con toda la emoción, con todo. Entonces, esto es lo que nosotros le regresamos al pueblo de Nicaragua, esta emoción, esto de decir, dejamos el alma en cada partido. ¿Alguien más? ¿Nada más? Agradecemos mucho a la directora técnica de Nicaragua, Elna Dixon. Buenas noches. Buenas noches. Regresamos después del cambio comercial para tener las reacciones de la entrenadora de la selección de Costa Rica, Amelia. No ingresa el balón para hacer la primera anotación, como que se bloquearon un poquito. Ahora el trabajo que hay que hacer ante El Salvador, porque todos quieren jugarle bien a la selección de Costa Rica, cómo mejorar y tomar esas mejores decisiones cuando se requieren. Gracias. Bueno, yo creo que fue un patrón bastante claro, ¿verdad? Quizás si nos hubiera ingresado una de las primeras opciones del primer tiempo, hubiera cambiado un poco el partido. Sí, hubo un tema, sobre todo a partir del minuto 15 al minuto 35, que empezamos a ser un poco imprecisas, nos desorganizamos, y no hay duda de que las decisiones no fueron las mejores, ¿verdad? Sin embargo, en el medio tiempo replanteamos algunas cosas, ¿verdad? Llevamos un poco a la calma, a la tranquilidad. Sabíamos que si seguíamos llevando el volumen del juego y tener el control de la pelota, en algún momento iba a caer. A Dios gracias, así fue. Y ya, como le digo, que vamos a esperar a ver qué nos presenta El Salvador, que es un equipo un poco distinto, que maneja un poco mejor la contra. Siempre tiene jugadoras con características muy buenas, sobre todo 9 y volantes por afuera. Así que, como ya lo menciono, es algo que claramente vamos a valorar, a trabajar. Y bueno, para plantear el partido de Tenerife. Buenas noches, doña María. Carlos Chinchilla para Teletica Radio. Ya usted lo mencionaba, las opciones de gol que se fallaron estaban claras, ¿no? Y las muchachas en algún momento se desesperaron. ¿Cómo fueron esos momentos en donde se le veía a usted primero llamando a la calma y luego del gol cambiaba completamente, ¿no? Más bien era aprovechar esa motivación sí. del gol. Sí, bueno, sobre todo en el primer tiempo fue cuando percibí quizás un poco más de, no sé si llamar desesperación, un poquito de ansiedad, ¿verdad? Recordemos que llevamos 6 años y medio jugando de visita, ¿verdad? Que estamos en un escenario completamente diferente. La última vez que jugamos acá jugamos por puntos, pero era juegos centroamericanos y el escenario era muy distinto. Ha sido una semana un poco atípica, ¿verdad? Sobre todo a nivel mediático, a nivel de actividades igual, nos hemos adaptado a ella porque sí consideramos que la selección lo ameritaba, ¿verdad? Y bueno, me parece que nos pasó un poquito la factura, sobre todo al inicio, después del minuto 15, tratamos de llevar a la calma, lo llevamos en el camerino, respiramos un poco, replanteamos, ordenamos, porque incluso nos desorganizamos en la fase ofensiva, y ya luego el gol aprovechar, porque claramente habíamos encontrado un poco de espacio, sabíamos que Nicaragua se iba a desgastar, estar haciendo recorridos detrás de la pelota y los espacios iban a quedar, y ya algunas jugadas hasta increíbles, ¿verdad?, de que no ingresaron, pero bueno, gracias a Dios nos vamos con 2-0, consciente de que pudo haber sido mucho más abultado el marcador. Amelia, ¿qué tal? Rodolfo Méndez de, aquí, bueno, de Radio Colombia. Ahora que usted mencionaba eso de tanto tiempo no jugar por acá, ahí va mi pregunta. ¿Cuánto ayuda esto para lo que viene el martes contra El Salvador? Que siempre cuando uno quiere lucirse ante los de uno, ¿verdad? Siempre pasa, uno quiere estar mejor cuando está con los de uno. Esta presión que hubo, todo, ¿cuánto ayuda para ya que se ha matado un poco para el partido del martes? No, yo creo que es clave, es fundamental. También va a ser importante lo que vaya a pasar entre el partido de ellas el domingo, ¿verdad? Que juegan acá. Yo creo que tenemos claridad del escenario, había un poco de incertidumbre, incluso para mí, para todo el cuerpo técnico, porque nunca hemos estado bajo este escenario.
por lo menos mi persona solo ha tenido dos partidos en casa que han sido partidos amistosos, como en de México en 2017, así que yo creo que tenemos el control de los factores, porque ya sabemos que nos vamos a encontrar, y ahora pues a intentar ser lo más contundentes posibles. Si tenemos que hacer variantes, las haremos, pero no podemos tomar decisiones hasta que veamos por lo menos el rival para tomar referencias en algunos casos. Amelia, buenas noches. Bueno. Adriana Hernández, de TT Más. ¿Le cuesta armar el rompecabezas con jugadores de tanto talento y nivel que tiene actualmente? Vimos el once estelar, pues prácticamente jugadoras de titulares en todos sus clubes, y también las que están en el banquillo, pues son titulares, ¿verdad?, de todos los clubes. Me imagino que es parte de lo que más le cuesta a usted elegir el once estelar, sobre todo pensando en el partido del martes. Sí, lo mencionaba ayer en la conferencia. Creo que lo más difícil en primera instancia es escoger las 20 o escoger las 18. Hemos adaptado un modelo, una forma, y hemos considerado en este caso que estas son las jugadoras idóneas. Yo creo que tal vez el 11 no es tan complicado, porque los entrenamientos y los trabajos con ellas nos ayudan bastante en lo que queremos perfilar para el partido. Teníamos una duda hasta el día de ayer, ¿verdad?, sobre todo en ataque, pero bueno, consideramos que el día de hoy fue una buena decisión, ¿verdad? Consideramos que era lo más fuerte, también tomando en cuenta que los cambios son bastante fuertes, nos dan características en algún momento. De hecho, los tres cambios del día de hoy son la 9 y las dos volantes por afuera, ¿verdad?, totalmente ofensivos, o por lo menos intentando refrescar un poco el ataque, pero sí muy contenta de tener esa posibilidad. Hace algún tiempo no teníamos tantas opciones, y al día de hoy, pues a Dios gracias, primero son bastante jóvenes, y segundo, tienen bastante calidad las 20 para poder competir. Amelia Fernanda Murillo para Deportivas del 13, muy buenas noches. Ahora conversaba la directora técnica de Nicaragua que precisamente la selección pinolera está atravesando un cambio generacional importantísimo. Hoy vemos que jugadoras de la Selección Nacional de Costa Rica, muy jóvenes, que se han adaptado a este proceso también con usted. Gracias, compañeros técnicos, camarógrafos y demás aquí en el Estadio Alejandro Barrera Soto y los muchachos de Central Técnica. Gracias a Diana Hernández por el trabajo en cancha. Y mañana habrá fútbol de Liga de Ascenso a la 1 de la tarde, aquí en TD Más, y el domingo también a la 1 de la tarde. Exactamente, para que todos estén pendientes de las transmisiones de TD Más, y recuerden que estén pendientes de las redes sociales y también de la TD Más, con material exclusivo para todos ustedes. Gracias, feliz noche.